Yo me voy a poner de pie para recibir a mis amigas las chingonas. Habíamos saludado, besado, abrazado, pero otra vez, nunca está de ¡Vivamos, equipo! ¿Dónde quieres? ¿Cuál es tu lado para que estés de buena? ¿Dónde quieres? ¿Cualquier lado? El que se le queda. ¡Ándele! ¿Aquí? Sí, ¿no? Beto Cuevas estaba allá. ¿Aquí? Ah, no, junto a ti. Las güeras allá. Betito Cuevas estaba aquí. Las güeras acá, dice. Betito Cuevas estaba allá. Aquí al lado de Adela. Qué guapo y está Beto Cuevas. Ay, ya cállense, ya van a empezar. ¿Ese no fue tu novio? Ay, ese. ¡Ah! Ese y el otro. Poncio Pilato. Oye, no, lo que más me hace ilusión es que en cada entrevista que vamos, cuando vamos ¿sale juntas. Uno? No, que siempre le preguntan a Rebeca, oye, Rebeca, ¿y vas a hablar de tus amores? Sí. Siempre. Eres famosa, saben, oye, ¿qué? Eres famosa por cochina, pero, ah. pero tienes la carita como de... ¿O no? Tiene la carita como de... ¿O no por cochín? O sí, no pero sé, tú pero tú di que sí vas a hablar de eso, Rebeca. ¿En dónde? ¿En la chingona? ¡Claro! Ay, si me preguntan, claro. La verdad que pero sí. Claro. A ti sí, o sea... Bueno, ¿qué puede? Esos son los que conocen. ¡Ajá! Claro, porque son... No va a haber revelaciones. Porque es, claro. Porque son las celebridades. Claro, son los, que claro, si el que canta, que si el no sé qué. Pero oye, he tenido más novios anónimos que nadie ha conocido. Que ay, si no, no, pero se los anónimos que nos interesan. Sí, no, no, a ustedes no les creas. Interesa, a mí vale más. Por cierto, estuve ¿qué? Con uno recientemente que fue. Oye, fue mi novio. Ajá, ¿político? Lo digo aquí. ¿Quién? El arquitecto. Ah, sí, Mauricio. ¿Ves? Bueno, anónimo, pero un súper arquitecto. ¿Mauricio qué? Pues ya. ¡Ah! Ya o sea, ¿qué pongo? O sea, ¿arquitecto pimienta, Mauricio? O sea, no sabes, es de las poquísimas relaciones realmente importantes en mi vida, ¿eh? O sea, pero fue larga, en serio. Y todo. Larga y todo. Pero ya tiene su vida, su mujer y su hija, y eso ya está padre, o sea, ya. Les voy a leer. Pasó unas. ¿Y cómo les enteraste? Voy a leer. Si tú andabas en Los Ángeles o no sé dónde. ¿Cómo me enteré de qué, güey? De Mauricio. ¿Qué? ¿Lo viste? No, que el otro día estabas y te dijeron, güey. No. Que había tenido un novio y que era el arquitecto. No, yo te estoy diciendo que lo vi yo. Ah, yo a él. Lo vi a él. Le está haciendo un trabajito que no era el trabajo que te hicieron a ¿sí? Ti, no, oye, es otro, muy hermético. Otro, diferente. ¿Te contó no, algo? No, ay, o ya, sea, fue, no. Ay, ya. Es muy hermético, ¿no te encanta? Fue de hola, hola. ¿Qué les damos de tomar? Tequila, mezcal. Ay. Yo la verdad, ya sabes cómo ando de mal, hija. Yo, por eso ¿Jumex? Sirve. ¿Jumex con qué? Ah, Jumex. Ay, mi Jumex favorito es el de guayaba. El de guayaba. Es buenísimo. No, a mí el de pues manzana. Yo sí un jugo aquí o hay. Agua, pero ay, híjole. O sea, van a estar de hueva. Sí, la verdad, pues, sí. Pues es este, que... si tienen un mezcalito, yo sí, como yo para también. Que afloje el... Pues, oye, yo me debería de echar claro, también. Porque cura. Como mal de garganta y gripe, el mezcal debe esa, ser el mezcal, la cura. Está todo mal venga, mezcal. Venga, el mezcal. Les leo. Y para todo bien. Dice Meli Eli, hola, las veré en Querétaro, súper feliz de que ¡sí! Venga. ¡Sí! ¡Sí, vamos a ir a Querétaro! Ahí luego... estaremos. Alejandra Villalobos, saludos desde Arizona. Muchos para Arizona también. Hartos besos, Arizona. Híjoles, que cuentes ven unos chismes. Bebe. ¿Que cuentes chismes? ¿Quién? ¿Adela? Ella. ¿O Rebeca? Yo chismes. Pero ese no te lo voy a preguntar, me da hueva ese chisme. Ay, no, sí, lo porque es el clásico. Ver, de... ¿Dónde está? Este. Ay, no, cero. No, ya llovió, ya no. Pasaron las 20 estaciones. Pero mira, les encanta Zabaleta, les encantas. Que no, Regina Pérez, no me ignoren a mi Zabaleta. Es que estamos no. Haciendo grupos. Vente, así abuela. Son, sí. Así son. ¿Sabes qué? Me voy a ir para allá porque siempre hacen es grupos. Es mentira. Pinches güeras. Vente aquí. Vente pinches güeras oxigenadas. Como ¿no? Siempre. La Zabaleta domina aquí todo. Así son bien la, quién sabe el... cómo las güeras. Nos ha regañado. Y dicen que se divierten más y la única con novio soy yo. Pues por eso nos divertimos más, hija. Ay. Porque no, ¿o no?
¿O no? Aquí ya no. Todo es sí o no, ¿verdad? Sí, sí, no, la verdad, sí. Ahorita la verdad. Sí. Sí, sí. ¿Qué? Ay, que no. Esa pregunta cámbienle, porque ¿por no se qué, la voy a hacer. ¿Quieres decir algo de eso? Ah, ¿siguen con lo mismo? Con la misma. Ay, sí que... No, es que ¿qué programas ven ustedes? Vean algo bueno. No se crean de los chismes ni cosas. ¿Que por qué ya no pueden ver los en vivos de lunes a jueves? Pues porque hay que conectarse a las 7 de la noche. Estamos a las 7 de la noche. ¿Sí o no? Sí. Un gran abrazo desde Nuremberg. Nuremberg, Alemania. A Nuremberg. Un beso a Nuremberg. Siendo las 2 de la mañana por claro. aquí. ¿Qué haces despierto, chamaco? Despierta, hola, chamaca. Hola. ¿Qué hacen aquí hoy? Ay, estamos aquí platicando de lo que vamos a hacer. Platiquen. Es que vamos a hacer, o sea, nos juntamos las tres para hacer un espectáculo que tiene que ver con... O sea, si hacemos los, algo, ¿eh? Con, sí, claro. Si además de lo que ya cada una hace, los mandamientos de una mujer chingona. Que tienen que ver con nuestras vidas, con nuestros amores, con nuestros decesos, con nuestros despidos, que no sé si a ustedes todo. Les ha pasado, pero sí, a mí sí. A mí también. Bueno, a mí sí me vetaron, a ti también. Sí, ya no me dejan entrar a ningún lado. Oye, no, claro es que sí. Es que déjenme contarles que fuimos a una entrevista a una televisora muy famosa de aquí, y entonces, pues, ¿Quién pasó? La morena. ¿Y quién pasó? Pues la güera esta. Y a la Adela la dejaron afuera. Traía lonche. Traía unos tacos de chorizo con huevo. Y o sea, ya sudados quedaron jefa, al final. Su jefa, pues ahí donde ven que entra a todos lados, ahí. Pues tal? No la dejaron pues pasar. Ahí no. Señores, no la dejaron pasar. ¿Y luego lo de Azteca qué? Ah, no, bueno, y entonces nos hicieron una entrevista en Azteca que duró media hora y todavía preguntamos al principio, oigan, pero no hay ningún problema con las tres, o sea, todo está bien, no, todo está súper bien, ok, o sea, no nos odia nadie, no, las no amamos, hay veto, no hay las no, todo bien. Adoran, te amo, amiga, te amo. Bueno, pues allá vamos, hicimos y contamos nuestros quehaceres, todavía a esta se le ocurre decir, ay, cómo te quiero. Te respeto, te adoro. Corte A. Recortada la entrevista. ¿Qué tal? ¿Qué les yo no pasa? Entiendo ya nada. Yo tampoco entiendo. Verdad, yo no entiendo tampoco. Pero la verdad es que cómo la gente nos que comenta no que nos va a ir a ver porque se entera. Ah, bueno, pues por lo menos ahí sí vamos a decir. Bueno, aquí también se puede decir todo. Mira ¿no? que ella, sí, Javnet, todo. Javnet Leiva dice... Sí, aquí podemos Javnet. Decir. Javnet. 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 Ya estamos listos para recibirlas en Tijuana. Ya tengo el boleto. Espero haya foto de recuerdo. Acuérdate de que soy sagadicta. Fan de la de Alba y de la Zabaleta. Ay, por gracias. Supuesto. Mira, ahí hay alguien que nos quiere a las tres. Oigan, se les va a cantar. Bueno, es que yo dije, oye, por lo menos déjenme si ya cantar. Tiene el talento, ¿cómo se canta? Pues sí. O toda sea, sí. la vida quiere cantar. Lo que hace uno bien lo hace y lo vuelve a hacer. Exacto. Y lo vuelve a hacer. ¿Qué hacen ustedes bien? Nada. Oye, los domésticos no salen nada. Yo sí, los domésticos. Yo no sé de dónde salimos. ¿No sabes cocinar? ¿Con qué somos? No. ¿No sabes cocinar nada, güey? Nada. Pero si a un hombre por la boca, nah, y entonces... Pues de otra forma, ah, porque... Es como la comida por la boca. No. Sí. Pero mi amor, es que me dijeron que a un hombre por la boca. No, y zúmbale. ¿Tú sí sabes? ¿Qué? Cocinar. ¿Por la boca o cocinar? Específico. Yo sé palotear la tortilla. Ay, no, oye. Se te ha dicho que sí sé. ¿Que sí sabe cocinar? ¿Sí que, sé? No, se te ha dicho que sí sé. ¿Palotear? Ligarme por la boca. Ah, pues sí, también. ¿Qué es palotear? Palotear es hacer tortillas de harina. Es que estas mujeres claro, en su vida. A ver, vamos Monclova, a brindar gracias, por las papacito, chingonas. Para todo aquel que nos está viendo. Más salud. Hombre, gracias. Todos salud. En su vida, ay, ¿no? Sí. Y para una mujer salud, chingona, man. Un hombre chingón. Así es que andamos buscando. ¿Cuál es nuestro rango? De 40 a 60. No, podemos irnos hasta 35. Bueno. Ay, güey, sí. No me recuerdes. Bueno, pero pero que tiene 36. Andas con uno más joven. Ay, ¿qué les importa? Porque está rico. Andan con una más sí, grande. Viejos cochinos. Sí, viejos cochinos. Porque luego la cochina es una. O sea, es que porque la Zabaleta anda con uno más joven. Pues, el del problema pues es él. Suerte. Que vaya al psicólogo.
O sea, tiene issues con la mami issues. A ver, dice Mariana Sendeja, Zabaleta, eres grande, las amo a las tres. No, sí, Meli Eli de Meli L dice, Adel, eres una fregona, te espero en Querétaro, por fin las conoceré a las tres. Sí. Envía un saludo, por favor, a mi gran amiga Ángeles, quien me va a acompañar a verlas. Ay, Ángeles. A las tres. Muy bien, Ángeles. Tú, muy ¿andas bien con Ángeles? Estaría rico. O sea, vamos a conocer a la Ángeles y a ti. Y al final de cada espectáculo, de cada show, vamos a hacer sus preguntas y respuestas. Que sí, que y sí como va. Fred Roldán, vamos a cobrar por la foto. Exacto. Que sí va a haber sexo, pudor y lágrimas. Solo tres personas que sí hay. O sea, sexo, pudor y lágrimas. Ay, qué gran película. Voy que a hacer sexo, pudor y lágrimas. Sin o sea, pudor, ¿no? Pues sí, porque son 20 años después. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿De quién son los hijos que tengo? ¿Qué les pasó a los hijos? Uh-huh. Qué gran película esa, ¿eh? Por ahí yo también tengo qué unos gran hijos película diferentes, padre, ¿no? Unos padre hijos de diferentes cosas. Además, o sea, lo más increíble es que uno de los hijos es el Bichir. O sea, es el Bichir, sí, es el sobrino del Bichir. Y es maravilloso, está igualito, porque acuérdense que en la película Demián se muere. Sí. Sí. Y te sí, tiras se al sobrino. Por el elevador con el osito, ¿no? Te tiras al sobrino. No te voy a decir si me tiro al sobrino, porque el niño tiene 20 y tantos años. Seguro pero te tiras ay, al sobrino. ¡Cállate, Adela! ¡Qué horror! Al osito, yo al osito. Al osito. Ah, sí. Ah, dice, ya chales, ya superen que las corrieron de Televisa. El burro cabrón, se portó supéralo tú, bien cabrón. Hoy. A ver, o sea, ¿saben que no, no hay nada que me cague mal? Es como cuando te dicen, siento lo mismo que tú, lo siento mucho. No, de veras siento lo mismo. Sentir. ¿Tú qué chingados sabes lo que es que te corran? Está horrible. O sea, o que te dejen de hablar. ¿Te han dejado de hablar, cabrón? O sea, me caga que digan, ay, ya super, chinga tu madre, no voy a superar nada. Es más, no vayas a verlo. O sea, yo no voy a superar a Carla Estrada en mi... Ya estuvo aquí, dijo, que, ¿qué que, dijo? Que el malentendiste, que no fue así, que de verdad... Es que este mundo está... Que está hija, ¿verdad está, que dijo? Aquí dijo. Oye, está todo lleno de oye, malos entendidos, lo Adela. Super malentendí que estuve 180 capítulos en coma. 180. Ustedes saben pero lo que... Pero si era tu papel. Claro que no, cabrona. Imagínense lo que es estar 180 capítulos con una venda... Voltea. Entonces ya llegaba y era tit, tit. Y entonces los de allá decían, pues yo la veo muy mal. Sí, ¿verdad? Sí, es horrenda. No va a poder resistir. No va a poder resistir. Carlos Augusto, ¿cómo pudiste atravesar a esa mujer? ¿Cómo pudiste estar con ella? Sí, es horrenda, ¿verdad? Sí, horrenda. Ya escuché. Tit. Oye. Sí. Y me saqué un Ariel. No, no es cierto. Oye, un TV Notas. Pero lo bueno es que con una escena tenías, esa la repetían. ¿O para qué hacías la coma 27? No, porque todos los demás sí actuaban. Lucerito, que... Lucerito, todos actuaban, entonces había comentarios. Y Salinas, que era mi pareja en ese momento. Digo, no, de verdad. Carlos, ¿no? ¿Qué Carlos, güey? Jorge Salinas. No. Así se hacen los chismes. Oye, si hubiera sido Carlos, estaría marcada. Y no. ¿Cómo? Nada. Hablemos de putas, que siempre hay. Ya me voy a callar. Fue el tequila. No, ah, te no lo es, creo, mezcal. Es mezcal. Es mezcal. A ver, dice, a ver. Adela, noticias con humor, Rebeca, espectáculos con estilo, Zabaleta, belleza de mujer. Ok, ay, muy bien, gracias. Dice, las tres, pero la Zabaleta, sexy. Sí. No, es bien, vende. Es muy sensual. Es bien rentable. ¿Qué tal que es rentable? Oye, imagínate. Nuestro espectáculo lo es. Me gusta, vamos a poner espectáculo rentable. Exacto. Los mandamientos de una mujer chingona. Dice que nadie hubiera hecho mejor a una mujer en coma que tú. Que no te sientas mal. Que no te sientas mal. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Es que la verdad es que le eché todas las ganas del mundo. Pues sí, no es fácil. Pero oír el... Adela. No, ahorita que nos llegan mensajes a todas, Adela decía, ¿quién va a pagar un boleto para irme a ver a mí? Porque a lo mejor yo les cago y más bien le caes bien tú o la Zabaleta. ¿O quién va
a pagar un boleto. Yo le decía también, bueno, a lo mejor tus fans, pues nada que ver conmigo, porque yo leí el día que vine buenos comentarios y buena onda, pero otros de qué hueva la de Alba, ¿para qué la invitaste? Están ahí en el programa anterior. Entonces, tú también. Fíjate es, que aquí no hay pero, ahorita. No, pero también es interesante eso, porque a lo mejor a alguna gente, pues nada que ver conmigo, pero a ver, contigo. Ya en serio, ni el Papa le cae bien a todo el mundo. Pues no. ¿Quién sí por le eso cae está padre bien a juntarnos todo el las mundo? Tres. No hay nada más increíble. Que te odien y que te quieran, o sea, está padre, está increíble. Porque la combinación está chingona, claro, por eso. Claro, o sea, que les guste una y luego a lo mejor ahí se enamoran de las tres. Ahora, yo cierro el espectáculo, aguántense, no sean así. Vayan a ir. No manches, se fue vaciando. Pero lo cierro, con las tres. Ya al final en las preguntas ya no va a haber nadie, pero por las tres. Claro que no, están bien mensas. Dice estas, Enrique Ceja, hola Rebeca, mándame un saludo, te conocí en el evento del jueves pasado. Ah, caray. Ay, Enrique, nos tomamos una foto juntos seguro, ¿verdad? Jesús. Y al final. También nos saluda a nosotros ay, dos, gracias. Enrique. Rico Soto. Adela, no es mi cumpleaños, felicítenme, cabronas. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear. Rico. Rico. Oh, bueno. Happy birthday to you. Bueno, a ver, para que a la gente le quede claro, porque luego la gente no entiende bien qué demonios vamos a hacer. Exacto. A ver, caray, ¿quién empieza? Se les está se les dijo. A ver, los mandamientos de una mujer chingona. Se abre el telón. No es una obra de teatro, es un espectáculo multidisciplinario. Porque como dijo la Zabaleta, ya va a cantar y ahí en una disciplina y va a ser yoga ahí. Que cada una va a hablar no de sus inicios. No saben cómo alza esta la pata. Algunos sí saben. De veras, no dejen ponerse. Hagan yoga, señoras. No saben qué rico es. Entonces se trata de que cada una va a contar los mandamientos que la han regido y marcado a lo largo de la vida, desde que es pequeña hasta la fecha. En lo profesional y en lo personal, familiar, amoroso, que si no etcétera. Te engancharás al drama, que si sexo, pudor y lágrimas. Exacto, que si no te debes de quejar. Que si Ricky Martin, que si Carlos Salinas. ¿Tú vas a hablar de Ricky? No, tú, hija. Ay, sí, no, yo no. Yo ya no tengo nada que decir. Ay, Rebeca, si no hablas de Ricky, nadie va a pagar. Después de 15 años ya no hay nada. Ay, habla tantito, de Ricky. ¿Cuándo, aquí? No, allá. No, allá, no. Ya veremos. Ay, ve cómo se siente ahí. ¿Sí lo viste encueradito? El público. Qué cosa más bonita. Bueno, pues no, si estuvimos juntos varios años, de ni de la modo que no haya visto. Oye, el imagínate mameluco, lo de la cucharita. Es que uno siempre se imagina otras cosas. No, la cucharita. Ay, es sí, la cucharita. Dormir. Sí, sí, eso sí, es. O a lo mejor siempre la hacían de, oye, pero para allá. ¡Ah! Claro, a así lo tengo, mejor. Así tengo a una amiga mejor. Que me dijo, no sé si es que mi marido es gay porque siempre para allá. Y así, ¿no? No sé. Bueno, quién sabe. Bueno, si anduvo con ella, es bi. ¿No? Pues sí, me ven a mí algo no de sé, hombre a ver. Aquí. A ver, a ver. Pues déjame sí, checo. Porque luego dijo que es gay, entonces bi. Pues ya cada quien dice, ¿no? Ay, ya, cada quien. Que es que ahora, como dice mi hija, ay, ma, es que eso ya no existe. O sea, es que ustedes todo tienen que especificar. Ahora ya no es pero así. Además, ¿cuál es el tema? ¿Cuántas mujeres no están ahora mismo casadas y durmiendo y haciendo vida con un hombre que tiene doble vida y o se enteran y no dicen nada? Ay, de eso o, no vamos a hablar, o ni señora, lo saben, no es cierto. No, nosotros no es cierto, sabemos señora, de no sabemos de esas. O sea, dice Alice HN, que es agadicta también, dice, mi hermosa Adela, me honra ver a tres mujeres hermosas con grandes aprendizajes que para mí son un ejemplo a seguir. Ay. Regálenme un mensaje para empoderarme a mis 43. Fue mi cumple el 15. Bendita hermosa vida. Los 43 años es que son la cosa más increíble. Claro, ¿sabes? Eso lo dices cuando tienes 50. Oye, es que estas se quejan mucho. Güey, es que no, no solo chingues. Se quejan mucho. Esta vieja no puede ya decir. Se fue, o sea, que, o sí puede es decir. Que las quiero ver. ¿Qué es lo que no puede decir? ¿La edad? No, 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 no yo ¿qué sí. ¿Qué es lo que no puede decir? ¿Soy una?
Ah, cuando dicen cuarentona, cincuentona. Ah, cincuentona no le gusta. Pues no si oye como despectivo. Ahí ¿por qué? Son cincuentonas, cuarentonas, treintonas, sesentonas. Claro, y pues se oye feo. Yo no pero tengo, no es, yo, a mí eso, a ver, primero, el mensaje corazón, a la felicidades por haber cumplido los 43 años, que está increíble. Y así, según vayas cumpliendo, o sea, no hay manera de pasártela mal, va a estar increíble. Cuando uno llega a esta curva de la vida, que es donde estamos acá, se siente increíble y delicioso. Así es que goza, disfruta, come, ama. ¿Qué más? Lo que se ofrezca. Venga. No, pues. Lo que se pueda. Cuando, es que cuando se habla de qué hago para empoderarme, en realidad es, pues nada más ve tus assets, tus fortalezas y ya está. Feliz cumpleaños. Y lo que no te guste, móchatelo. Llámese lo que sea. Pues sí. Llámese marido, llega un momento amigas. En la vida, claro. Ay, llega un sí. momento en la vida que hay que aprender a decir, esto no me gusta, esto me hace daño, esto no lo quiero a mi lado. Que no es menos difícil. Yo en eso soy experta. Es muy difícil de repente decir, esto me está haciendo daño, porque para saber que estás en una relación que está mal, es bien difícil, Adela. Bueno, tú y yo hemos estado en relaciones que nos hacen daño y uno no se da cuenta. Yo también, hija. Yo creo que no. Es que como que Susana cree que yo ando como niña en la pradera, así viendo las nubes y todo, y no, hija. Es como Heidi, la niña de las montañas. Tú deberías de... La primera relación que yo tuve, imagínate, le digo el innombrable. Ni siquiera digo su nombre, de lo que lo detesté toda mi vida. O sea, fue una relación de horror. O sea, de que te trató pésimo. El típico güey de... ¿Qué edad tenías? Bueno, desde muy chica fue el que me gustaba y era como medio mi novio. Y cuando ya empecé a vivir en la Ciudad de México, tendría yo 21, era una pesadilla porque él vivía aquí. Un control, un no vales nada. O sea, la autoestima, bueno, mermada hasta el piso, que dices, yo nunca en mi vida había conocido. Y lo que pasa es que eso empieza, horrible. No crean que empiezan a tratarte mal desde el principio, te empiezan a tratar súper bien. Claro. Y entonces una se engancha y sí, de repente dices, ¿y a qué hora pasé yo a ser la pendeja, la estúpida? Le tenía miedo, siempre, cuando mi mamá me dijo, yo creo que le tienes miedo, y me quedé pensando, dije, le tengo sí, miedo, le tengo. Me tengo que deshacer y salir de ahí. Pero tuve que ir fuera de esta ciudad para ver de qué manera ya no me seguía el rastro este desgraciado. Pero darte cuenta es bien difícil. Sí, me tardé mucho tiempo. Sí, está horrible. Sí. Oye, dice Sara Nayeli, las tres son unas mujeronas. Y entonces viene mi... espérenme. Pollito Milán dice, programazo, tres mujeres increíbles. Susana, que su interpretación de colores en el viento es mágica. Ay, mi amor, es que yo soy Pocahontas, ¿te acuerdas de lo de? Y colores en el viento descubrir, y colores en el viento descubrir. Ba, 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 ba. Pero es difícil, ¿no? Ven como toda la vida quiere cantar. Toda la vida quiero cantar. Y ahí empiezo. Bueno, ya que quieres cantar. Ahí. Ya que quieres cantar, que por favor, dice Daniel Andrade, que si le podrías cantar las mañanitas a su papá, Aníbal. Aníbal, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Aníbal. Happy birthday to you. Bueno, imagínense si esto pasa aquí, lo que no va a pasar en nuestro espectáculo multidisciplinario. Nos siguen esperando a que expliquemos de qué se trata. No, mejor vayan. Mejor vayan, paguen y vayan. Eso sí, va a estar increíble. Pagar, sí, esto claro, lleva probada. A tu marido para que se ataque de la risa del no rollo lo vamos de a atacar, ¿verdad? Al contrario. No, no lo vamos ¿qué a atacar. Vamos a los hombres. Tampoco te lo vamos a bajar. ¿Qué onda con Estados Unidos? Que sí, ¿por qué o qué o qué cuándo? Fue muy fácil, les explico. No nos pusimos de acuerdo con la productora, no hubo un arreglo. Primero estaba Yolanda, luego no, sí, la de que dijo de Verónica, sí. Y luego que si no, que si sí, que si bla, 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 bla. Y como siempre, cuando te invitan a una fiesta y dices, ¿quién va a ir? ¿Va a ir esta? Ah, no, entonces no voy. Así pasó, nada ahora, más. Ahora, ¿sí o no, banda, ustedes que siempre están queriendo saber cosas? Ay, sí, pinches chismosos. ¿Sí o no? Les llama la atención cañoncísimo cómo seduce la Zabaleta a un güey. O sea, ¿qué hace esta vieja? ¿No? Pues ella los elige, dice, yo digo, ¿cuál?
Este. Bueno, y todo eso nos lo va a contar. También. Entonces está muy cañón. ¿Cómo seducir? ¿Cómo llegar a un tipo y decir, no me digas, mi amor, ¿qué haces? Soy carpintero. Ay, qué padre, como Jesús. Sí, con el serrucho y el martillo trabajo. Que eso hace. O sea, eso hace. Entonces, claro. Ella es una mujer muy inteligente. Los primeros 10 minutos dices, wow, ¿de veras, mi amor? A mí siempre me han encantado el trabajo de la carpintería. Oye, tu martillo, tu serrucho, los clavos. Claro, los clavos. Clávame, literalmente. Al final acaban. Clávame. No, híjole, ya alguien me dice que tiene al candidato perfecto para mí. A ver, Mondragón, por favor, pásanos sus generales gris, ¿no? Y su estado de cuenta. ¿Quién? ¡Ay, no! Es broma porque sé que me vas a regañar. Sí, bien te el voy regaño. A regañar porque esta siempre está así con eso. Y cuando ustedes piensan que está hablando en serio, es pura mentira. Esta tiene más dinero que que su vecino de aquí enfrente. Cosita. Que David se llama Moreno Carlos. David dice que me mande saludos y un beso a mí y a mi marido, que por ella sí me hago hetero. Mis respetos a las tres, saludas desde Chicago. Ay, Chicago, saludos. La ciudad de los vientos. Dice Lali Rivero, qué mujeres las tres, felicidades y gracias por este programa. ¿Cómo dejar de sabotearnos y recuperar la dignidad más difícil aún a nosotras mismas? Besos. Pues de todo eso vamos a hablar, porque así como nos ven, sí. Créanme que hay veces que no nos sentimos chingonas. Créanme que hay veces que nos sentimos tristes, que nos da el azote. Y que ¿no? la hormona juega una y cosa no, muy importante. La hormona, en mi caso, juega una, un papel fundamental. No, o sea, desde los 11 años nos están jodiendo las hormonas. Entonces hay que entender también que a veces lo que decimos, señores, no es lo que queremos decir. A veces se nos sale la histeria, a veces decimos cosas que no queremos decir, amigas. Y ahí veces, viene la palabra histérica. Las histéricas somos lo máximo. Sí, de verdad, se los las histéricas prometo. Somos lo máximo. Que si cantas La Habanera. Ay, qué sencilla. Ahí voy a cantar La Habanera. Eso. Así es que te espero. Qué sencilla, ese claro. día te voy a cantar La Habanera. La mureta le asombra belli. Eita. Que ni le peta privoase. Que si sí existe dice? La Susana Zabaleta, que jamás pagarían por vernos. ¡Ah! Ahí está, pues está muy bien también. Bueno, ¿sabes todo qué? El mundo tiene te que pagar por vernos. Te regalo el boleto ya, pobre miserable. Ahora que nos te regalo el boleto. Regalado ¿quién? Voy a verte. Ay, chiquita. A ver, quiero verse. A ver, quiero ay, ver. Pues claro, quiero va a contestar ver. Por ardido. Chiquillo. Dice, Rebequita, te amo un chingo. Saludos desde Denver. Lío 30. Lío 35. Pues Lío 35. Qué lío, no saber Lía, quién eres. Mando un beso. Nos saludan desde Guanajuato. Ay, a dice Gris que es un árabe divorciado, habla inglés, habla español. Vas, Gris, vas. ¿Qué hacemos, Gris? Exacto. Mándame un mensaje al WhatsApp. Pon el WhatsApp, ¿no? Oigan, ¡ah, eso! O cosas sea, ya, suceden. Ya, como ya, esta claro, saga. Ahí está. 50. Ah, yo sí ya quiero tener una pareja. Ay, sí. La es verdad, bien bonito. Tú ya me has regañado muchas veces porque lo único que hago es trabajar. Exacto, y eso no está bien, ¿eh? Fíjate o que sea, yo no es que yo la quiero, es que yo la voy a tener. Ay. Es, hay que pensarlo así, como si ya estuviera. Ay, decretar. Es que sí, yo ya qué? La tengo y el la voy a tener es primero mejor, imaginárselo, qué es lo que quieren, qué sí, tipo de hombre quiero, quieren. Ya. ¿Sabes qué tipo de hombre quieres? Pues un hombre. ¿Yo? En su lugar. Sí, mira, lo quiero divorciado, árabe, habla inglés y español. Y le gusta viajar. Exacto, y nos gusta viajar a los dos. Qué rico está viajar, ¿no? Ay, sí, yo sí quiero a alguien que le guste viajar. ¿Qué? A ver, bueno, el... Habla. El 11. El yo 11 quiero decirle de a la octubre. Gente que el 11 de octubre vamos a Mérida primero. Porque yo sé que nos están preguntando de qué ay, se oiga, trata, ni me van y a dejar dónde invitar vamos, a los juglares en el 11. Y qué vamos a hacer. ¿Qué? El 11 quiero invitar a los juglares, que son es un cuarteto Yucatán. Maravilloso. Entonces, pues los voy a invitar a que canten conmigo. Y también, ¿por qué no? Los invitamos y a ver si estás hecha en algo ahí cantando. Vamos ah, a yo ver. Sí canto, hoy no. Estoy ronca, pero canto algo, Susana. Ah, yo también estoy ronca. Susana, cuando le dices, fulana, qué voz. ¡Ay! Grita. Ay, oye, esta que ha vendido tantos discos y que no sé qué. Ay, por favor, es una ridícula. Pues si sí. me oye cantar a mí, o sea, no quiero ni saber. No opines.
no digas bueno, nada. Pero somos tú no compañeras. Te dedicas a eso. Exacto. No, exacto. El problema exacto. es que cuando alguien ya se dedica a eso pensando, y pretende cantar y solo grita, pues claro. ese es un problema, ¿no? Sí, ese exacto, es un problema. Tú exacto. no. ¿Tú cantas algo? Ves, no, yo no canto, no. Te digo que yo no tengo ningún talento. ¿Cómo que no tienes ningún talento, Mensa? Si aquí estás, o súbeme, sea, tienes un súbeme, programa súbeme, que pero quisiera bueno, fuera yo. De ser la mujer brillante, la periodista que la eres, fregona. La carcajada siga, de maravilla. Siga, por favor, porque ando muy bajoneada. Ay, no sabemos por qué, no tienes loca. Motivo. Es que esta es de las que se avientan para que le digas mamacita, exacto, estás bien exacto, levántate, levántate. Vente para acá, jefa. Órale. Tú dirías que sí vives en el drama de la, así de ya no puedo más. Sí, claro. Ay, no, bueno, sí. Por supuesto. Me ¿vive ¿qué en el dice drama? Su equipo de saga? Oigan, sí, no, sí vive en el drama. Nunca. ¿Pero qué me contestas tú siempre? Te comprendo, jefa, por... No es fácil ser Adela Micha. No es fácil ser Adela. Es que es, la verdad es que sí. Sí es, la neta, ser, sí. Sí, no, sí. Pues, a ver, mantén la casa, cuida dos chamacos, uno que está en quién sabe dónde y el otro en otro lado. Mantén todas estas bocas. Revírasela cuando te hace un comentario, exacto. así, a ver. Di noticias que nadie dice. Ay, no está fácil, ¿no? Pues no. Alice HN dice, ¿qué funciona mejor, un psicólogo, un buen libro o un tequila para un día de tristeza? Ay, corazón, primero ay, échate funciona. El tequila. ¿Psicólogo o no? No, primero sí, echa... psicólogo, ay, no, ¿por qué sí no? Funciona. Para un día primero, de tristeza. Échate el tequila, ah, no, para un día de lee tristeza. Un poquito del libro y córrele con el psicólogo a hablar del libro. Y a lo mejor no de ti, el psicólogo va a estar increíble y te va a decir cosas buenas. Ay, no, yo le hablo a una amiga o a un amigo y ya. Que somos puras lesbianas aquí. Ay, estaría genial. Pero, oye, te voy a decir una cosa. Si soy lesbiana, voy a ser lesbiana auténtica, no como las de... Ay, no, yo voy a ser lesbiana auténtica. ¿Cómo es esa? No sabemos. Las que sí sienten. Ah, claro. Es que no han visto esas películas. Es que a mí las me gustan. A mí me gustan las películas de lesbianas. Yo una vez intenté y no sé por qué no. Bueno, sí sé por qué no pude, pero eso no lo voy a decir porque si no la otra va a decir, hijo, Zabaleta. Bueno, ok. Sí, una vez intenté y la verdad fue nefasto. ¿No te salió? No, sí salió, pero no. O sea, fue. ¡Ay! Y luego dije, ¡ah! Hubo un momento. O sea, no te gustó. No me gustó. Pero intenté. Para sí. que luego no me digan, ay, esta lesbiana. No, sí intenté. Sí intenté y no pude. Y ahora está. ¿Tú has intentado? No. Y ahora está en el gobierno. No. Ay. ¡No! ¡No! Ya. No, Adela, tú y yo hemos hablado de eso que nunca hemos intentado. No. Ay, ¿nunca se han dado un beso con una mujer? Tú un día me hiciste así. Hace muchos años. Ah, ya ves. ¿Y no, a poco no sentiste rico? Sí, pues bueno, pero ¿eso qué? Pero eso no es ser lesbiana, oigan. Eso, es que, no, eso es que, no es ser lesbiana. Además, ¿saben qué? En muchas, ¿saben qué? En muchas una cosa, culturas. Pinches envidiosos, se me hace horrible. Oye, la gente se besa son puras así. Lesbianas. Pues cámbiale, en cabrón, si no culturas. Te gustan las lesbianas. Ah, exacto. Oye, ¿qué? ¿Cuántos quieren ser Adela Micha? Ay, qué linda, muchas gracias. Ah. Dice Lali Rivero, que nos admira mucho. Ilse, gracias. Porfis, un saludo a la Perlis, que está risa y risa. Oye, Perlis, te mandamos harto. Es la Perlis, no, es la clásica. Ahí viene la Perlis. Las Perlis ha de tener unas nalgotas. A ver, no van a ver. No, ha de tener la Perlis y la Perlis, ¿no? Sí. Saludos, Perlis. Perlis, manda una foto, Perlis. Manda una foto. Dice otra vez el Moidro Mundo. Si tanto odian a Televisa, ¿por qué fueron al programa de hoy? El burro no se portó. Yo no odio a Televisa. Cada quien puede hablar por sí mismo. No, malagradecida. No, no. Y que no me miente la madre, la Zabaleta. Yo no tengo nada. Oye, no soy una malagradecida. Bueno, a mí nunca me dieron exclusividad como. Ah, yo dos a años otras. Nada más, fíjate. A mí nunca me han dado exclusividad. Yo no tengo nada que agradecer más que mucho. Lo que fue y lo que viví. Yo no tengo nada en contra de Televisa. De hecho, he hecho siempre lo que he querido en Televisa. Entonces, se le agradece. Lo que no me gustó es que no me dejaran pasar a mi amiga. Alan, sí. Y tampoco me gustó que 180 capítulos me la pasé. Eso no estuvo padre. Pues, pero menos, sí las trataron bien en hoy, ¿no? Pero, ¿por qué a mí sí, no? A mí sí. La verdad. Hija, es que a mí me trataron excelente. A mí siempre me tratan ¿quién estaba? Bien ¿el burro y quién? El burrito. El burrito que va a venir hoy al rato. Dijo pues que si salía temprano. Estaban en la locura del grito, de la celebración y demás.
nos trataron muy bien. Muy bien, ¿no? Llegamos, no, hablamos, no, de los mandamientos. ¿Quién estaba? Es como cuando uno se queja del marido. Dices, nos entrevistó el burro y otro chavo que estaba ahí, se me fue su nombre. Diego. Que es un tipazo. Guapísimo. Guapísimo. Estuvo aquí. Y la productora, que es una maravilla y siempre nos trata bien. Besos, abrazos. Yo soy la única que he cantado lo que se me pega mi gana en hoy, así es que no puedo hablar mal de Televisa, pero sí me puedo quejar como de mi marido, porque fregados no me voy a quejar, pues sí. Me quejo de mis amigas, me quejo de ti. Ay, no, pero tienes una relación increíble con tu ex, la verdad. Marido. Tú también, Adela. Yo también. Se llevan también. Ay, sí, oigan, es que no hay que terminar, ya sé que todo se termina mal, pero no hay que terminar peleados. Termina mal al principio y ya luego y ya. Y luego ya te ríes, ¿no? ¿Te acuerdas cuando jajaja? Y los hijos no entienden nada de lo que estás hablando, porque nos separamos así. Yo no tengo ese tema, entonces las escucho. Ay, lo de los exes, no, lo es de los hijos, mira, pero ¿cómo no otra tienes vez? Pero ¿sabes qué? No, yo amigos exes, es raro que exista un amigo. O sea, por ejemplo, un exnovio que sea mi amigo hoy, raro, ¿eh? ¿Alguna no vez me te interesa. Has encontrado al Ricky? No. ¿Así o no? No me lo volví a encontrar hace más de 10 años. ¿También anduviste? Ay, si nunca José? Más lo volviste no, a ver. No, es familia. Miguel es familia hace 35 años, no. Pero tuvieron sus... Miguel se y yo, no, besos. Ya quisiera yo, está guapísimo, sí, buenísimo, está, sí o no, cuero. Pero no, o sea, ojalá le pudiera brincar, pero es como brincarle a mi hermano. Entonces, o hermana. No, ya sería raro. ¿Incesto? No, hermano. No está padre. Cañón. Está divino. Ay, no me da a pensar divino, eso. Divino. Pero el otro día había esta chava. Y además es tan inteligente. Sí, que vino a tu programa, Adela, Dulce, puede ser una niña. ¿Dulce de Poli? Estaba en RBD. Dulce María. Dulce María. Sí. Y me encantó que se engancharon en el tema de que se invitaba al exnovio a la boda. Increíble. Me encantó. Estuvo increíble porque ella estaba realmente angustiada. Claro. De que sí. Entonces yo no invitaría a ningún exnovio a algo de mi actual novio. Me dan igual. O sea, no me interesa la vida de los exnovios una vez que ya terminé. Es que me da, no me interesa. Ay, eso está increíble porque es como desapego. Yo no sé hacer eso. No me interesa. Es que los encuentro, qué padre, pero. Yo no tampoco me llevo con nadie. Ah, yo me llevo con todos mis exes. Más que con mi ex marido, porque además es el papá de mis hijos y fue una relación muy importante. Pero así los exnovios que estén en contacto y se sea, ¿para qué? En buen plan, ¿eh? Algunos sí me llevo bien, ¿eh? Acaba de aparecer uno con el que anduve hace 20 años. Jesús. Que se acaba de divorciar y me buscó a través de las redes y demás. Y me acuerdo que estuvimos un año y medio juntos y un tipazo. Y 20 años después vive en Filipinas. Contaste. Imagínate si voy a darle mi tiempo y voy a estar en contacto si vive hasta allá. Bueno, hay cybersex. Pues que se arregle y a ver si hay algo. El cibersexo. Pero yo no me voy a mover. Ya hace 20 años me moví. Eso? El cyber. ¡Ay, bájale, Zabaleta! No, yo a esas cosas no le meto. No. A ver, espérate. ¿Por teléfono, phone sex? No. ¿No? No. Vente para acá y platicamos. No. ¡Ay, nunca! No. ¿Eso quiere decir que Adela sí? Yo sí, tú no. ¿Tu phone sex? Un par de veces. Sí. Pero porque ya no hay otra. Hacemos un phone sex. A ver, hable a alguien. ¡Ah! Vamos a hacer una llamada. Pero no por Skype, ¿eh? ¿No? Juan Pablo Delgado dice, Susana quiere su caso, Yolanda Andrade. ¿Eh? Saludos a las tres mujeres chingonas. No ¿cómo sé, que no mi entendí. Casa de Yolanda Andrade? No sé, pero que nos van a ver aquí en Guadalajara. Ay, gracias. No sé a qué se refiere. Deberíamos de hacer una llamada. Donovan de baile. Hola, Donovan. ¿A quién le hablaremos? ¿A quién le hablaremos? ¿A qué ex le hablarías tú? Ay. A ver, mi celular para... Luismi. A ver. ¿A Luismi? No tengo ni idea. ¿Luismi también te lo tiraste? Hija de la Regi. Bueno, ¿quién no anduvo con Luismi? Veras, bueno, yo no. Qué acoso, ¿eh? Pero también fue con Luismi. Qué acoso. Deja cochina. Me voy a separar. Dime si a Luismi también... ¿Qué? ¿Tuviste tus que veres? Todos anduvieron qué con Qué guapo, Luismi. Pues besa muy bien, ¿eh? Pero fue, yo te lo dije aquí en el otro programa. Sí, ya me acordé. Pero a los 19 años de él, como a mis 24. ¿Ay? ¿Y? No, ya. ¿Puro beso? Sí. No te creo. ¿Sabes qué pasa? Y un día él lo dijo. ¿No le creo tú? No todas las veces te tienes que estar acostando con un güey que es guapísimo y que todas dicen, wow, yo sí. ¿Qué opinan? No todas las veces. ¡Ay, no manches! Solo unas de media. Solo unas veces. A Luismi no se le dejaba ir, ¿eh? Sí. Perdónenme. A
Ay, ahorita sí, ¿no? ¿O sí? Oye, pero no... no ay, ¿qué yo tal lo vi, la de la, no, yo ahorita yo no, no lo vi lo muy bien la última... Pero me estaban diciendo... Yo estaba leyendo el periódico. Es que a mí se me hace que ha de ser como yo, que se veía conmigo. Increíble en Las Vegas. ¿Verdad? Yo también lo leí. Que bajó de peso, super... que está canoso, que se dejó las canas. Siempre que se va ve a ser muy guapo. Bien. Siempre no, no. Igual y no es tu tipo. No, ¿o no qué? Es mi tipo. Pero tiene, siempre tendrás su y yo tampoco soy su tipo, así es que nunca nos vamos a encontrar. A ver, déjame ver a quién le hablaré. A mí me gusta Alejandro Fernández. Ay, Alejandro... a mí también, no puedo ay, con el Alejandro. A mí sí me gusta Alejandro Fernández. Que por cierto, me dijo Alejandro, a mí también. O sea, si me pones a Luis Miguel y Alejandro, no, sí. Ah, yo también, Alejandro. ¿Qué pasó? ¿Cómo que? Sí, no, nada. Vestido no, de charro. Exacto. No, 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 a mí Alejandro sí, me puedo. Sí. ¿Cenas frío o te caliento? Oh, sí. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo, ¿eh? Salud. Qué tardados son, salud, ¿eh? Salud, o sea, salud. No, yo sí, Alejandro. Que, por cierto, hablé con él ayer, antier. Ay, me choca. Y ay, me dijo que tú, había, que tú le habías dicho que íbamos a hacer el evento. Yo le conté que íbamos a hacer. Todas lo conocen, menos salud. Mandamientos. ¿No oye, conoces a la Lefer? No, ni lo quiero conocer. Si es lo máximo. No, pero no. No, no, porque luego se nota, ¿no? Ay, dice Bere sí, Black vale. Rose. Sí, vale. Desde que soy soprano y no canto como tú, Zabaleta. Ay, mi amor, qué padre que eres soprano. Es padrísimo. Pero, ¿qué dice? Que si crees que Adame la tiene chiquita. Ay, por favor, ya en serio. No di. Que estamos hablando de las últimas cosas que han salido en el horror del chisme. Claro, Adame ha estado muy en boga, ¿verdad? Es que eso no está padre, ¿eh? O sea, ¿a él qué? No, lo que hizo Adame estuvo muy mal. ¿A él qué? Si la señora se tiró o no se tiró, si fue o no fue. A él, además, ¿cómo? ¿Qué le consta? No, no, pero además, mira, una cosa es que él diga lo que quiera, pero dirigirse a una mujer. El otro día me entrevistaron. ¿A dónde fui? Ah, sí, fui a lo de los líderes. Y entonces estaba ahí. Ah, porque mi amiga es ¿sí? una de las 300 líderes de México. ¡Eso! La ola, la ola. Oye, la... le hablamos a Arturo Elías y se muere del pánico ahorita. Así ¿no? se muere del sí. pánico. Bueno, oye, dice. Ah, no, me dijeron, o sea, acaba oye, de la que desinvitaste. Complete sentence. Que desinvitaste a Adame a tu programa. Ajá. Y le dije, no, claro que no. Adame estuvo en Saga porque vino aquí una vez. Y le dije, no, yo nunca lo desinvité. No, sí que lo desinvitaste. Le dije, no, a ver, yo no nunca pude haberlo desinvitado porque nunca lo invité. Claro. ¿No? Ahora bien, sí que no lo llevaste a radio. Es que creo que iba a ir a hacer una mención de un producto de... Viagra. Ajá. Viagra. No de Viagra, del otro. ¿Calzones? ¿Cómo se llama el otro? ¿El de la paja? ¿Chorizo? No, el de radio. ¿Chorizo que qué? No es oye, Viagra. ¿Pero cuántos productos? ¿Chorizo de Toluca? De adulta, que es una pastilla similar a la de Viagra. Y entonces yo dije, a ver, yo no puedo tener a Adame. Fue al otro día de que le dijo puta a una mujer. No. Pues francamente no, ahí sí no, dije no. No, no le doy el espacio. No. No, nada más dije, o sea, yo no lo invité. Nada más me dijeron, viene a hacer una promoción. Dije, pues que venga alguien más. Porque si tengo aquí a Adame, le voy a decir puta. O sea, ¿por qué te refieres a una mujer así, no? Sí, además, ¿a ti qué? O sea, hablar de la vida privada de la gente... Si quieres de... hablar de la vida privada de la gente, habla, pero no insultes de esa manera, ¿sabes? No, exacto. Eso no. Porque no hay le gente consta. Que vive de hablar de la vida privada de los otros. Y bueno, está bien, pero insultar... Hay una frase increíble que dice, hablar mal de otros nos hace sentir amigos. Es cierto. Híjole, sí es cierto. Híjole. Qué bonita frase, ¿no? Sí. Dice Gerardo Ramírez, en la que la he reunido, nada más les faltó el caldero. Eso va a ver. Exacto. Eso va a ver. All of them witches. Exacto. Dice, mándenme un hechizo, digo un saludo. A bien, Gerardo. Hola. Hola. Ana Ruiz Cuevas, quiero saber del ex para ver si les va mejor que a mí. Ay, ¿qué te pasó? ¿Qué del ex, mana? ¿Qué te pasó? ¿Qué quieres saber? No, pero es que me choca que cuentes poquito. Pues háblame claro. Y cuéntame para decirme. Quiero o sea, saber ¿qué te pasó? Del ex. Estefanía Romano saluda desde Hermosillo. Ay, hola. Arriba Hermosillo, yo anduve el con norte. Uno de Hermosillo. Arcadio Valenzuela Cadena. Anduve con él. Y luego me lo encontré en un... ¿Con quién? ¿Qué? Arcadio Valenzuela Cadena. Arcadio Hermosillo. Valenzuela Cadena. Hermosillo. Sí, era bien millonario. Bueno, ¿y cuáles son los mandamientos que tenemos? Perdón. ¿De cuáles? ¿De tú y de los míos? De las chingonas. Uf. Me están haciendo una pregunta. Adela, ¿es cierto que la esposa del embajador de Panamá te cayó el día del sismo? ¿Ah? ¿Le cayó?
No, yo creo que decaía. Ella puso cayó de caer, pero yo creo que dice decayó de. O sea, ¿te cayó o te cayó? Que le tengo miedo a Adame, dicen. Oh, Marta, ah, ya en no, serio, Marta. ¿Eres su hijo? Seguro tú también le tienes miedo a tu papá. Este, a ver, ¿quieres contar lo del hombre de la extensión o no? ¿De cuál extensión? Es que no hay nada que decir. ¿De no qué de la extensión del cosito que te extiende? Nada, muchas veces, este, no voy a hablar de él porque la verdad pues, es entonces vamos a hablar de nuestros exes. Un día me habló Rebeca y me dijo, para que vean qué buenas amigas somos. Oye, Adela, es que me invitó un ex tuyo a salir. Y no voy a, y quiero ¿te saber importa? Si... ¿Te importa? No, me importa. Le dije, ¿te importa? Que le dijiste, pero... Le dije, ay, no manches, pasó hace 10 años, hija. Sí, ya sé quién es. Y me dijo otra cosa muy divertida. Sí. No, me dice Adela. Sal. No me dice, pasó hace 10 años. Me dice, a ver cuánto te dura. Sí. Ay, sí, qué horror, ya sé quién es. Bueno, y total, pero eso fue hace muchísimo. ¿Cuánto te duró? ¿Saliste, eh? Salí como 5 veces. ¿Y te quiso besuquear así a la primera y te metió la lengua? No, ese es el otro. Ese es el otro. Este no es famoso, este se dedica a otra cosa. ¿Tú qué, cuál dices? Nada, otro. Otro, no. ¿Ves? Luego supo quién. Es que Susana, claro, yo sí sé, porque tú y yo estuvimos muy juntas en esa época. Qué horror. Es que él luego me habló para decirme, oye, quiero que me presentes una amiga, y le presenté una amiga, y esa misma noche mi amiga me dijo, qué poca madre, güey. Le digo, no. ¿Qué? Sí. Pero mira, no es lo mismo. O sea, de así. ¿Mm? Ah. No es lo mismo que a mí una vez me habló una, hace muchos años, y me dijo, ¿te importa si salgo? Era mi ex, acabamos de cortar, no sé, hacía 4 meses. ¿Te importa pues si sí, salgo y tal, verdad, tal? Y sí. Le dije, sí me importa y no salgas con él. Porque seguimos enamorados y vamos a volver. Ya andaba con él, ya llevaba 3 meses con él. ¡Perra! Entonces, no era mi íntima amiga. Bueno, no era ni mi amiga y hasta la fecha tampoco. Y así, ¿qué tal, no? Pero ¿qué oso diferente. Te aventaste tú diciéndole, seguimos muy enamorados y ya se andaba tirando? No, pues andaba. No, pero espérate. No, hija. Y luego volvimos y enamoradísimos. Y no la le otra reclama. Quedó embarrada ahí. O sea, ella me da igual, pero hay que ser derecho. O sea, yo dije, Adela, a lo mejor, no sé si fue un hombre importante en su vida o no, le voy a preguntar. Porque si era solo para salir, no iba a haber nada serio ahí. Y ella me dijo... Se te dijo. Ya, sí, y me dijo, ¿sabes qué, hija? Hace 10 años no me importa. Te vas a divertir, te dije. Te vas a divertir y a ver cuánto te dura. Y pues fueron como 4 o 5 salidas y la verdad es divertido y ya está. Bien. Y esto ya fue hace otros 10, ay, no sé, ya muchos. No, pero si está feo, anda, ese es otro de mis mandamientos. No, sí, no. Con los novios de las amigas, no. No, como si no hubiera hombres en la vida, sí, hombre. No. Eso no está padre, andarle quitando el marido a una amiga. Yo está también bien creo gacho. Que con pero los siempre está uno en riesgo, amigas, por eso de andar en grupito, con más amigos para arriba y para abajo con el novio, yo no, no y lo eso recomiendo. De andarle hablando bien a la gente de tu marido, que es que eso. Luego, no lo promociono. Luego a uno se le antoja, dices, a ver, déjame ver. Voy a probar a ver si pero es por cierto. Eso dice, fulana ahora anda con él, el marido de su, que es la mejor amiga, porque conviven tanto, que yo la verdad no soy de grupitos. Ándale. No, yo no. Yo con mi pareja toda y una yo que tampoco, otra amistad. Yo, no pero... yo jamás he salido así como de parejas. O sea, de que vámonos de viaje a África nunca todos. Nunca en mi vida. Ni yo. Se me hace que tú tampoco, ¿no? No, yo sí soy de... Bueno, pero sí, sí, ¿cómo? Soy de puras amigas. O sea, no, pero de par que vas... Tú y tu novio y viaje otro, de otras parejas. No, está raro. Más está bien, de hueva, ¿no? Sí, de sí, hueva. Más sí, bien sí. La pareja y ya. Ay, no, porque... Eso es cuando ya no te soportas y entonces trae gente. Sí. Para ponerte de acuerdo y luego si son pobres o codos que te lleven al lugar, ahí que dices, ¿yo por qué estoy comiendo hamburguesas? No hay nada que me choque más que dices, ¿y yo por qué estoy comiendo una hamburguesa? ¿Qué tal? No, estás seguro que no hay nada peor. O sea, ser pobre no pasa nada, es una condición. ¿Pero codo? Codo. No hay nada más horrendo que un hombre codo, niñas. Exacto. Porque el hombre codo va a ser codo. Siempre. En el amor. En el sexo, en todo, en todo. Cariño, sí. En el... Hay que ser generoso, un hombre generoso. Un hombre generoso es generoso en todo. En eso, todo. Eso creo que es un problema serio, ¿no? Que ya estamos rucas, dicen. Ay, pues sí. Ay, pues, viva, ¿qué los 50. Oye, pero lo vivido, ¿quién
nos lo quita. Y lo que estamos viviendo. Y cuando tengas nuestra edad, nos platicas cómo estás. Y si llegas. ¡Ah! Y si llegas bien. Oye, Sofía Sánchez Bermúdez, hola, un abrazo a las tres, son lo máximo. ¿Por qué Yolanda Andrade ya no participó con ustedes? Porque iba a hacer lo de este programa, ¿qué está haciendo ahora, no? Por eso, sí, y sí. Porque como tuvimos, no nos pusimos de acuerdo con la productora de Estados Unidos. Se ahí peleó un poco con la productora de Estados Unidos y siempre ya no, por eso no dejamos de hacer eso. Y entonces nosotras sí quisimos seguirlo haciendo. Exacto. Y empezar en esa México. Esa es la pura y absoluta verdad. Sí. César Pérez, saludos desde Denver. Qué guapas las tres. Ay, gracias. Hombre, alguien acabo de ustedes. Estar en Colorado, Renato Springs. A Torralba. Pero ustedes se encontraron a Yolanda, ¿no? Sí. Cuando fueron a hacer la promoción. Exactamente. Ah, pues ese fue el día de todo el escándalo. Ese fue el día del escándalo. Claro, estaba saliendo. La vimos un momentito, beso, abrazo, y después ya entramos muy normal con posa nosotras no, a hablar pero de los sí mandamientos. Nos dijo, sí nos dijo de... Es que ya ve, le digo, ¿cómo estás? Ya ves en el lío que estoy metida con mi esposa. Y yo no entendí yo nada. Tampoco dije entendí yo, nada. Ah, yo dije, ajá, ok. No, pero no, yo no estaba viendo la entrevista. ¿Pero ya había habido lío? No, no, lo acababa de decir y entonces había dicho, con esto de con mi esposa, o no sé qué, dije yo. Nosotros íbamos entrando y al irse del programa dijo, ay, no, ya conté muchísimo, y dijo algo de la una esposa. Yo ni idea, ni no, la Zabaleta. No, no supimos entramos nada. A nuestra entrevista normal. Sí. Después ya, bueno, cada quien por su lado se enteró de lo que estaba pasando. Exacto. ¿No? Ya. Exacto. Pero qué escándalo, que sí tienen opinión de eso. A mí no me interesa la vida de los demás, la verdad. No, pero yo sí creo que no habría que faltarle el respeto a la gente que te hizo feliz algún día, ¿no? Bueno, yo esa es mi opinión. ¿Pero eso va para los dos lados o qué? Yo creo que sí. Yo creo que de los dos, ¿no? No hay que faltarle respeto a la gente con la cual viviste cosas padrísimas, ¿no? Pero es justo lo que dice Yolanda, ¿eh? Yo ¿qué? Estaba viendo una entrevista reciente. Que no se la pasó bien, ¿no? No. Que ¿qué? La verdad se hicieron muy felices y que ella... O sea, pide paz, ¿no? Que se hicieron muy felices, que pasaron momentos muy lindos y que ella, pues ya, o sea, que no quiere seguir en el tema, ¿no? ¿Quién sabe cómo se desató eso, la verdad? Porque, sí, porque no, no nunca lo dijo, no lo dijo, nunca dijo su nombre en el programa de no, posa. No lo dijo, ¿eh? Nunca lo dijo. No lo dijo, pero a ver. Bueno, lo dio a entender, pero se armó. O sea, lo dijo posa y entonces ella, pues dijo... Se rió y una cosa así, pero... A ver, la gente sabe que yo le tengo mucho cariño a Yolanda. Yo ¿no? también, yo la adoro. La verdad, o sea... Es lo máximo, es lo mi máximo. Mi mamá es mi comadre, no la he visto recientemente, pues a raíz del proyecto. Luego también bromea mucho, entonces a veces dices, a ver, ¿por dónde va la broma y dónde está lo serio? Porque es tremenda, es padrísima. Tremenda y es divertida. Muy divertida. Es muy divertida, es muy rápida, ¿no? Sí, sí. Pero entonces yo vi la entrevista. Que le hizo posa, el cachito, me mandaron el cachito. Qué guapo posa. Sí, es guapo. Oh, sí. Y te ama con pasión, locura. Sí, pues y es que mandó besos. O sea, claro, es que él trabajó contigo, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto él, tiempo no, trabajó contigo? Es que fíjate que él trabajaba en Grupo Asir cuando yo hacía un noticiero en Grupo Asir y siempre venía y me decía que cómo era posible que yo hiciera el Big Brother. Y yo le dije, ven, cabrón. Y lo llevé al Big Brother, se enamoró del proyecto. Luego... No solo se enamoró del proyecto, se dio cuenta que yo tenía razón y que no había mentiras, ajá, que luego condujo una sí, parte del Big Brother, sí, luego lo llevé a conducir mi noticiero de Encontraste, ¿te acuerdas? Claro, con Kurchenko. Claro. Bueno, él daba espectáculos. Ay, Kurchenko. Para mi esposa es Kurchenko. El top. Y es entonces de ahí serio, ya se quedó él en Televisa y en radio y por eso pues, me quiere. Dice Lali Rivero, no me importa que se me vaya la quincena, son lo máximo. ¿Cuánto van a costar los boletos? La verdad. ¿Cuánto van a costar los boletos? En buena onda se los pregunto. ¿Más o menos? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Mil pesos? ¿Mil pesos? ¿500? Así, digo, según eres VIP, corazón, pues vas a pagar $1,000. Pero tampoco están así que digas que bruto. No, hombre. No los puedo pagar. Caros, carísimos, no. No, ¿verdad? No. ¿Sabes, Rosy? Más o menos. Ajá. Los más caros. Sí. Los más caros, $1,000. Totalmente accesible. Pues, como bien. Dicen, te va a llegar el sudor de la Zabaleta. Exacto. Exacto. A mil varos. Y con las boleteras locales. Con las boleteras locales, además, o sea, no te van a cobrar comisión por comprarlo desde acá. Entonces, vas ahí y lo compras, ¿no?
Ay, es para divertirnos. Claro. Que se diviertan ustedes. Es para que se diviertan. Y nosotros también. A nosotros, claro, que nos vamos a divertir. Así nos van a ver. Exacto. La pasamos muy bien. Que si están de acuerdo. Bueno, y la gente pregunta unas cosas. A ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué inquietudes? ¿Cosas feas? No, pues cosas absurdas. María del Rosario González, son las chicas superpoderosas. Ay, dice, sí. Las veo en Jalapa. Ay, sí. Nos vemos en Jalapa. Además, qué cosa. ¿Sabes Jalapa? ¿Cuál es uno de mis mandamientos que debería de incluir en los mandamientos? ¿Cuál? Pero no lo incluí en esta. Pero como va a haber otras temporadas. Claro. vamos a ir cambiando de mandamientos y vamos a matarlos callando a todos. Así se llama nuestra empresa. Mátalas callando. Mátalas así se callando. Llama, literal. ¿Cuál mandamiento? Ya se me olvidó. Ah. Ya me acuerdo. Es lo padre de esta edad. Es lo padre oye, de esta edad. Oye, odias a alguien y dices, es que la verdad, hijo, tú, es que la verdad es que la otra vez que me hiciste... Sí. ¿Tienes hambre? ¡Ah! ¿Se olvidó? No, pero ya me acordé. Está increíble. ¿Qué? Uno de mis próximos mandamientos va a ser que no nos creamos superpoderosas. Ah. Sí, bueno, pero no, creo que ninguna hasta ahorita nos hemos creído no, así. No, ¿cómo no? Sí. A ver, sí, así, no de creerte mucho, sino de que es tanta la exigencia. Ya te entendí, ¿no? ¿Por dónde vas? Es tanta la exigencia que... por la que atravesamos, y sobre todo cuando eres madre, esposa, que es muy amante, cansado. Hija, es que es muy cansado. Trabajadora, el oficio, el quehacer, etcétera, y que quieres que todo sea perfecto. Sí, y que, te pues, crees superpoderosa. No, uh-huh. Y entonces, o sea, te exiges tanto, es y cierto. Pues no eres superpoderosa, no tenemos superpoderes, entonces... Sí. Mientras está todo bueno. Salga con dignidad. Pero eso está bueno. ¿Eh? Ese va a ser mi próximo. Y también, sí. Y también nos peleamos en la calle y también nos tropezamos y también vamos al súper. Bueno, yo, estas no. Ay, claro. Yo voy al súper. Ella cree y que voy a yoga. Ah, yo no voy. Esta no va. Ah, yo no sí voy. Y o sea, me gusta el domingo en la noche. No, yo no voy al súper. Yo no voy. Es que yo sí voy porque sí me gusta saber que me meto a la boca, ¿no? Oye. Sí. Que no le pongan nada. Adela, tú no vas porque qué. Porque no lo. No, la te verdad, No cocina. No es algo que me llame. O sea, no te llama la atención. Me encantaría si cocinara ir a comprar los ingredientes. Claro, y ver la carne veteadita. Así dices, ay, esta carnita está buena. Yo me traen una carne y me dicen, o sea, no sé ni si está buena o no. Entonces, no, a mí sí me gusta ir al súper. A mí sí me gusta. A mí también. Y hago unas y cuando llego a ir, voy pasillo por pasillo. Y entonces echas al carro y echas. No, y no entonces sabe. Mejor ya no voy porque sale carísimo. Dice Renato A. Torralba, Susana Zabaleta está súper buena, la amo. Gracias, Renato. Y gracias, la verdad, Renato. ¿Cómo le haces? Sí, es cierto. Pues hago yoga todos ¿diario los días, haces? Todo. ¿Diario Bikram? De lunes a viernes. ¿Diario Bikram? Pues Bikram yoga hago dos veces a la semana. Se aconseja que solo dos, ¿verdad? Dos veces a la semana. Yo me y los otros días hago fierros, o sea, fierritos, o hago otro tipo de yoga, o hago otras ¿qué cosas. ¿Qué haces? ¿Ashtanga y eso? Sí, ashtanga. Eso es lo que te pone muy cañón. Durita. ¿Verdad? Es que está delgada. Es que está padre estar durita. No así. Sí. No, eso te da el yoga, ¿no? Que te marca te agarran, increíble. No esté así como de... No. No, o sea, no está padre. Yo corto, largo. Fíjate el contraste. No. ¿Tú corres? Sí, a mí me gusta correr. Yo corro de correr. O sea, odio correr. Huyo de correr. Yo no también, no te chocas el ejercicio. No me da flojera. No me encanta. Hago pesas. Pero me hace muy bien. Pilates. Pilates es padre. Sí. Es que yo, haz de cuenta, yoga ya pasó. Pilates también. Como que me aburro de la misma disciplina, entonces tengo que cambiar. Y ahorita regresé a correr y me la paso muy bien, pero me aburriré y entonces retomaré fuera, yoga o así. Ahí en la caminadora? No, me voy al sope. Es que eso está más padre. Sí, ¿sope? Al aire libre, padre, cuando empieza a llover, esto es bonito. ¿Ven qué romántica? No. Ay, no. A mí me empieza a llover. Me beso yo sola corriendo. ¿Qué eras de Alba? Dice Lali Rivero, vean qué bonito mensaje les voy a leer. A ver. Verlas no tiene precio, las amo y admiro. ¿Que dónde en Estados Unidos? Pues esperamos que el próximo año, sí, ¿no? Sí, vamos, sí, pero sí, si bien, espero. O sea, ven a vernos acá a la Ciudad de México o a donde andemos. Para la gente que... Tijuana te queda cerca.
para la gente que nos sigue preguntando, ¿y qué pasó que no vinieron a McAllen y que si me quedé con mi boleto y que no me regresaron el dinero? No tiene nada que ver con nosotras, tiene que ver con la productora que, sí, con la que hay gente que no le regresaron. Las listas de trabajo también que no se alcanzaron a sacar a tiempo. Sí. Bueno, pero como por educación y respeto a ustedes, decirles que no tenemos nosotras nada que ver, no se cerraron las fechas, no cuadró y punto, y eso pasa. Dice el muchacho alegre, Rebeca de Alba, mamacita, Tijuana te ama. Ah, pues claro que me ama. ¿De quién eres amigo? ¿Qué? ¿Me conoces algo por allá? Pues... Tijuana, amo Tijuana y a los tijuanenses. Pues vamos a estar ahí. ¿En serio? ¿Qué fecha vamos tenemos a estar que ir ahí? A cenar a la Querencia, a celebrar mi cumpleaños. Ay, que va a ser su cumpleaños esa noche. Claro. Ahí está Tijuana y Mexicali. Tijuana, 25 de octubre, Tijuana. Ay, qué rico. Y el 26 Mexicali, ahí cerquitita. Sí. Sí, Tijuana me encanta. Ya dijeron que quién es la de las besos. Ay. La con la que trataste no, y no pude. No, ya dijeron aquí, hija. Ah. Ya no, dijeron. No, pero no lo digas. Ay, que es nada más. Oye, que queden redes que al cabo nadie lo lee, todo mundo. Que si das un ejemplo de yoga. ¿Cómo? El ¿alguna otro día, postura? ¿Cómo te paro? Sí, así me podría parar ahí de cabeza, pero es que traigo faldita y... Pero pues, como sí. Aquí de lado, su... No, no, lado, pero ¿no? El otro día que no se separaste las patas, quién sabe por dónde. Pues sí. Te lo juro que es eso. Te lo juro. Pero, a ver, ¿qué quieren que pues esté? Pues alguito. O sea, mira... No, es que no puedo hacer nada porque traigo... Pero por no ejemplo... Nada. Con, o sea, ¿con eso ejemplo, se nace? ¿Esa flexibilidad se nace o la has ido adquiriendo? Ay, no puedes. Ah, sí. Sí, sí puedes. Pues sí. Así, ¿no? No, bueno, hay que... Yo creo que la flexibilidad es como todo en la vida. Hay que hacerlo todos los días para que uno se vuelva más flexible. ¿Tú apoyas la 4T? Híjole... ¿Ya van a empezar con eso? Bueno, tú apoyabas la 4T, híjole. No sé. O sea, ¿qué quieren saber? ¿Que si voté por él? Sí votaste por él. Sí voté por él, lo dije. Eso ya lo has dicho. Sí voté por él y yo... ¿Pero yo, que ahora qué pero opinas? Pero se vale después pues ya, decir... Pues también ya dije qué opino y ay, yo, bueno, entonces y no yo, digas. Y yo creo que lo tiene bien difícil, ¿estamos de acuerdo o no? La tiene bien difícil, la tiene difícil. Yo creo que el país estaba muy mal cuando se lo dejaron y vamos a ver, ¿no? Yo quiero creer en él, ¿eh? Yo quiero creer en él, así como cuando voté. Y aparte y dije, queremos yes, que le vaya muy bien. Pero ¿eh? Claro, por favor todos queremos que le vaya que bien vaya si muy queremos. Bien. Y ¿sabes cómo lo hago? Pago mis impuestos, trabajo por México, busco el arte, intento hablar del arte, que yo creo que el arte es lo único que te puede liberar y hacer cosas sin sentirte solo. Yo creo que el arte es lo único que alimenta el alma. Yo apoyo lo que yo sé. Bueno, ahora dime cómo están apoyando el arte en no, la 4T. El arte, nada, sí, no, nada. Por eso digo, ojalá este señor y su esposa, a la cual admiro mucho, ojalá en algún momento haga algo por este país. Pero oye, también, bueno, a ver, perdón. El otro es que también día, está gacho que todo el mundo, ay, es que es una mierda. Bueno, güey, pues ahora pero sí que esto es lo que hay. Interesante que hice yo con un grupo de personas. De, ¿quieres que México, que haya un cambio en México? Y todo el mundo levanta la mano. Mexicano, ¿quieres cambiar? Y todo el mundo con la mano así de, porque requiere un esfuerzo. Es que criticar está padre. No, claro. Bueno, entonces claro, queremos que todo cambie y nos quejamos y demás. Y nosotros pero, no. Y a ver, ¿y tú qué haces? ¿Yo qué hago entonces? Esa, para a ver, que de verdad, ¿pagan cambio sus impuestos? Yo sí pago mis sí, impuestos. Y sí. Muchos, yo jamás y he tenido muchos, una factura sí falsa. Ese es el pedo, o sea, que me duele, me encabrona cada vez que pago los impuestos. O sea, le hablo a Fidel y le digo, no manches, Fidel, que es mi contador. ¿Cómo es posible que si no gané más? Pues lo siento, pero eso es... Bueno, no eso es número uno, pero además encabrona mucho que estés pagando tus impuestos, que otros no paguen sus impuestos, que a otros les lleguen acuerdos para pagar menos. Claro. Eso sí está bien, y que luego además no tengas los servicios por los que estás pagando, como por ejemplo, pues eso, calles pavimentas sin baches, desde lo básico, seguridad, iluminación, basura, o sea, seguridad. Sí, mira, mi iluminación, la basura, todo lo pago yo, o sea, está cabrón. Pues sí, yo también, todo lo pago yo, todo lo pago yo. Además de los impuestos y del y yo, predial. Y yo, todos así, yo. Pues nosotros sí pagamos nuestros impuestos, esa es la neta.
Y duelen bien gacho, ¿verdad? Los impuestos. Sí, sí, sí. Es que es un buen tajo, pues es que el que hay que... Pues casi 40%. Sí. Que si vamos a Sonora, es que yo no me sé la gente. ¿Vamos a Sonora? Todavía no ahí se va, cierra. Ah, a ver, ahí están las fechas. Memoria cero. Va, es Mérida, Puebla, Guadalajara, Tijuana, Mexicali, Hermosillo, Querétaro, Monterrey, Jalapa, Toluca. Y más, no son todas las fechas, porque se está todavía el empresario Matalas callando, negociando en otras plazas para que hay podamos cinco presentarnos más, ¿no? Ahí. Hay cinco más hay después. Hay cinco de fechas más que ya sí les daremos. Dice alguien por aquí que los precios son muy accesibles. Que sí. Que ya compró su boleto, ay, te amo. Sí, que la verdad la gente, yo la verdad sí le decía, ¿quién va a pagar para irme a ver a mí? ¿Cómo no? O sea, ¿cómo crees, Adela? Es que yo nunca he comprado, o sea, ¿tú por qué la gente paga para irte a ver en un espectáculo, Susana? Estás acostumbrada. Con nosotras es distinto. Es cuando vamos a presentar o conferencia o conducción dentro de un magno evento de una empresa. Pero no es, voy a armar mi conferencia, voy a cobrar y a ver quién viene, no. No, pero ¿cómo creen? No. Además, no es una conferencia, es un espectáculo. Bueno, un espectáculo. Es que no, pero estamos hablando de lo que sucede con nosotras, que sí, tú cantas en el Lunario y la gente paga para ir a verte. El 8 de octubre voy a cantar en el Lunario. ¡Anda! ¿Con quién? ¿Solita? Voy a cantar. Bueno, voy a tener invitados, por supuesto, pero siempre es sorpresa. Ay, pero, bueno, alguno adelanta. El espectáculo se llama Quiero Sentir Bonito, porque es un espectáculo que habla como de todo lo que he hecho, de todas las canciones que a veces últimamente no he cantado, que tiene que ver con el amor y con el desamor y con todas esas cosas que nos pasan a las personas. Ahorita estás bien amada, ¿verdad? ¿Eh? Ahorita estás bien amada. Ahorita, aquí, ahorita, sí. Eso sí, nosotros, la información que nos emite, ¿no? Sí. Es la que sí está muy bien amada. Sí. No, la información y lo hemos visto. Lo hemos visto. Sí. Y allá, luego en el chat ese también lo hemos visto. Sí. ¿En qué invierte una el dinero de su marido? Pues en hoteles. Sí. ¿Y en moteles? Señoras, no se ofendan cuando les digan que las van a llevar a un hotel de paso. Todos los hoteles son de paso. Pues ¿cuándo se han quedado a vivir? Que se quede uno a vivir ahí. Exacto, claro. Entonces, claro, no se ofendan. Estos hoteles que son especialistas en cosas, pues te vienen con, que si con tu traje, que si con tu bebida, que si con tu... ¿Cuál traje? Menú y pues, todo, ¿qué, nos ¿de contó? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ser que si la enfermera, que si la doctora, que si la guambira, que si, exacto, que si el torturador. ¿De qué te has vestido? De enfermera. Que si Blue Demon. Está increíble. De enfermera y de la quisiera ser, porque no fui cajera de Aurrera. Porque no fui bruja de un congal. Oye, exacto. ¿Te acuerdas que Susana, cuando empezábamos este proyecto, nos contó y dijo, ustedes, nosotras, a ver, no, pero cuéntanos cómo es. Ustedes son, ¿cómo nos dijiste? Bien, que éramos babosas. No, fifís, que éramos no, fifís y no, no íbamos no, a ir no, a ese ver, lugar. ¿Nunca ha sido un hotel de esos? El que dice Susana, yo que no tiene había todo visto un menú increíble, ese, no. Ahí, el burro y ese, tiene una el caballo alberca, ese. Espérate. Que, el que, caballo ese no lo sí, había tiene visto. Un caballo, se llama así, Potro ¿no? del el Amor. El potro, el señor Man, no me había o sea, visto. Mira, el señor ya usó el potro sí, del amor. El potro ¿quién, del amor? ¿Quién ya usó el potro? A ver, ¿quién? Pues todos, ¿ya ¿no? Todos? Sí. Oigan, qué vergüenza. Ahí está mi hijo, ni modo. ¿Qué importa? O sea, ojalá tu hijo... ¿Use el potro? Claro. Seguro él sí lo ha usado claro el potro, que sí. Porque en la casa no, porque, cabrón. No. En mi casa no. El potro es increíble porque es como de sin manos, así... O sea, se pueden hacer muchas cosas. Okay. De reversa. A mí no me ha tocado hotel con potro. Oye, la neta. ¿Y cómo es así, mira. ¿Cuál se es los el... dibujó? Sí. Es así. Nos mandó la sí foto. Pero ¿cuál es claro el protocolo aquí? Porque llega Susana Zabalet, que nadie sepa que estás ahí con no, tu novio. No, pues él se baja y dice... Hoy me alcanzó, porque hay también, hasta ahí hay clases sociales. O sea, que si tu suite, que si la suite con jacuzzi, con alberca afuera y con resbaladilla. Y luego también. ¿La resbaladilla cae a la alberca? Cae a la alberca. Okay. Depende. Igual.
y luego hay esposas, ¿no? Así de, ya, ya suéltame, ya las es idiota, ahí. Ya. Perdón, o sea, estaba... yo a mí nunca me ha tocado un hotel de esos. ¿Sí? ¿Te cae? No, ¿dónde no, no, está este? Hay varios. ¿Qué ubicación? Hay uno por periférico, así en por el sur, y hay otro por aquí. Ya díganla, ya. Por la carretera. Hay, había muchos hoteles de esos cerquita. En la carretera Toluca. No, pero los nice, no, no me hables de la carretera Toluca. Nice, no. Estos no huelen a cloro. Sí sabes que huele a cloro, ¿no? Sí, ¿qué huele a, eso ¿verdad? Sí me han tocado. Que sí. Huele a cloro. ¿Qué sí, huele, huele. No, porque... ¿qué huele a cloro? El piso, pues. Exacto, también. También. Huele a cloro. ¡Ay! ¿Por qué huele a cloro? Nunca has olido al... Bueno, el ya. Ese okay, cloro. Va, está tu hijo ahí, por favor. Sí, ya, por ya, favor. Y luego va a conocer a mi hija y va a pensar que somos iguales y no, no. Ella es una santa. Oye, dice Coco Caibal. Coca-ibal. Dice, saludos desde el... desde Paso Robles, California. Mi mamá no le entiende al internet de las cosas, pero ahora hasta me llamó para darle los pasos y verlas. Oh, por favor, gracias. Saluden a mi mamá Marta, que es de Guadalajara, pero anda de la vacación con ella. Hola, oye, Marta. Hola. O sea, que te explique el escuincle, porque esta siempre tiene así como de qué, cómo, dónde y cuándo. Y se te van a dar tus tips, Marta. Se te va a decir qué, cómo, dónde y cuándo. Y el chamaco que no oiga, pero sí te vamos a explicar cómo se disfruta el cuerpo a no, esta edad. No, pero los chamacos que oigan también, oye, si no es al contrario. Pues es que sí, o sea, ¿qué quieren? Que seamos mamás amargadas de... ¿a dónde vas? ¿No? Ya la otra bien amargada porque el hijo está feliz y te no voy sé. A decir, no, ¿tú sabes no. cuál es la primera que, causa que puede argumentar una mujer para exigir el divorcio a un hombre en la religión judía? ¿Que no le cumpla? Que no le den placer. ¡Ay, eso está bonito si de no la le religión gusta, judía! O sea, si no le gusta, puede llegar y decir, a mí mi marido no me da placer. A mí mi quiero. Marido... No me y da placer. Quiero, manches, y quiero divorciarme. ¿Qué es peor, así? O de Alcayata. Mi hijo ya se salió de la qué vergüenza. Bueno, qué bueno. Ya nos verá de todas maneras en peor? Las redes. ¿De Alcayata? O sea, chiquito o delgadito. Híjole. Primero tienes que palpar para ver si te lo avientas o no. Esto sí, ya, primero esto, tienes esto que tantear, sí, Adela. Sí, sí. ¿Cómo vas a comprar fruta? Tienes que sentir ahí en medio en el beso y todo. Por eso, ya sopesado y sopesados algunos. Qué bonitas son las señoras agarrando fruta, ¿no? Que no porque este ya está pasado, no porque este ya, no, y le saben. Ay. ¿Qué más dicen? ¿Qué marca es mi de esta? Ay. Están tercos te con las la mandan, marca. A ver, ¿qué? Pues digo, ya que la traes ahí pues puesta sí. Y se pregunta. No me las mandan, porque ¿qué me van pues a mandar? Pues te las deberían de mandar. Pues sí. O sea, diario, si vas a decir la marca y si te vas a vestir por así. Por eso no la o sea, digo. Adela es una reina, mándenle la ropa a perras del mar. Perras del claro, mar. Claro, sí. Aquí mi amor no. Platónico, Susana, un sueño conocerte en persona, dice Gil Gamboa, que vaya, dile. Gil, ¿qué? ¿No seas gacho? Que es mejor chiquita, pero rinconera. Ay, eso dice la... ¿Quién es no, la cochina? No, eso dice otra, eso ah, dice otra. Ah, o es un otra. Hombre. Que el sí, pasi- atentamente, que la de Alba, el pasivo. Que la de Alba tiene una actitud muy mamona. Si vieran que no es mamona la de Alba... ¿Saben que no me gusta interrumpir? Soy educada, estoy escuchando. No seas mamona. Eso sí no seas mamona. Eso sí fue mamón. No, es bien simpática la de Alba cuando imita, hace sus imitaciones. Que tengo una actitud mamona. Pues puedo ser mamona, pero no soy mamona con la gente ni en general. No. Tal vez puedo ser mamona en el sentido de que no quiero... Digo que no a lo que no quiero, más bien, y a la gente como que le... Ay, siempre hay que decir, ¿eh? Como hace rato dije, no me interesa la vida de los demás, es que es la verdad, no es que no quiera entrar en el tema de dimes y diretes, es que me vale. Bueno, no pero de no todos, es por mamona. ¿Eh? Porque si te gusta alguien, si no, te interesa además, la vida. Bueno, eso sí. Chismeamos, sí, pero chismeamos, sin ánimo de, pero no me agobia, de lastimar a nadie. No me agobia. Bueno, si... se les vuelvo a decir, hablar mal de otros nos hace sentir amigos. Pero qué libertad cuando no te importa lo que opinan los demás. ¿Cómo es eso de ser miembro de Saga? ¿Qué beneficios tiene? Ah, pues mira.
¿Con qué te viene? A ver, ¿con qué te viene? ¿Con qué te viene? Te cuesta 50, ya esté miembro de la saga. Ya ahorita traigo 50 pesos, ¿se puede en no, efectivo? No, tiene que ser yo con ya tarjeta. Soy, yo ya soy ya miembro de la miembro, saga. Tú ya eres miembro, ok, te haces miembro de la saga. Ok. Y entonces uno de los beneficios es ver todo el detrás de cámaras de lo que pasa y se okay, dice. Es muy divertido. Hijo, qué miedo. Ajá. Por razón, desde que llegué hay un tipo así. Ah, exacto, exacto. Manuelo por acosador, nada. Ese fue mi trabajo aquí. Ese es uno de los beneficios. Otro es que si quieres ver este programa, por ejemplo, completo de principio a fin, solamente lo puedes hacer si eres miembro. Sí, ya ves, Bárbara, es que una amiga que le dije, ay, y entonces después dije no sé qué, dijo, no es cierto, amiga, lo estuve viendo toda la noche y no venía lo que tú dijiste. Dije, pues es que tiene que ser miembro Barbarita, de la saga. Barbarita, tienes que hacerte miembra. Luego vamos a hacer un maratón, nuestro tercer maratón, que son 12 horas ininterrumpidas de transmisión y vamos a invitar a miembros. ¿Al aire? Al aire. ¿Vas a invitar a miembros? A público, público. Por primera vez vamos a hacer un programa con público, ¿vale? Pero claro, ¿dónde va a ser? Ay, sean solidarias, hijas. No, por eso, ¿dónde va a ser? Pero además te tengo que decir una cosa, es el un día antes de que, ¿de dónde? El 27. ¿27 de qué? De noviembre. Ah, okay. Y al otro día, ¿quién sabe dónde tengo que estar para el evento? Ay, bueno, no importa. Vienen, ¿no? Sí, pero sí, claro. Nos organizamos. Okay. Pero claro. María Pérez Aragón dice, saludos a las divas, preséntense en el puerto de Veracruz, manden un saludo a Daniel Calderón. Daniel, saludos. ¿Cómo se llama? Que nos lleven. Es que no nos llevamos nosotras a los lugares. Oye, nos qué lleva. Bien se come. Cuídanos. En Veracruz, qué bien se come. Fíjate ahorita que cada vez que decimos una ciudad, estamos fascinadas, ay, qué Mérida y tal, pero es que cuando vas de gira en México, quiero imaginarme, porque tú has hecho muchas, es una joya, ¿no? Oye, y yo porque me subí. Porque todos los lugares son increíbles. Son increíbles. A mí me gusta caminar y subirme al camión. Y fui muy criticada. Vivir la ciudad. Me trepé a un camión y luego me dijeron, pues con esa bolsa que andas subida en un camión, ahí está en Instagram. Métanse a mi Instagram, que ahí salgo con el hombre. ¿Cómo? No. ¿Cómo? ¿Qué pues pasó? Traía una bolsa nice que me habían regalado. Porque yo no compro bolsas nice, me las regalan. Bueno, sí. El que tengo ahorita no, pero alguna que tenga. Pues no le alcanza. No importa. Y traía una, creo que tengo dos bolsas nice y ese día traía una bolsa nice y me tomé una foto en el camión, ya sabes. Y me dijeron, ay, sí, ¿quién te la cree? ¿Cómo son críticos? Ay, se cayó. Bueno, fíjate. Ay, qué mal. No. Oye, ¿por qué todo critica a la gente? Pues porque está... todo. ¿Saben por qué critican? Porque está... Es que esto no sucedía en nuestros tiempos, porque pues no se valía, o sea, criticaban, pero nadie se enteraba. Ahora, como están atrás, culerines, siempre, ay, pues sí, es bien quién sabe por cómo. Por eso dicen que soy... Es bien puta. Que no, sí soy... Ah, que la fregada. Sí. De veras, Adame. La verdad, sí. Que ya se van porque no les mandan saludos a Alejandra... Alejandres Sánchez. ¿Alejandres? Claro, Alejandres. Que se mandamos saludos. Pero claro. Que se sientan saludados todos los que nos están viendo. ¿Que por qué ahorita, tan light favor? Estoy contigo? Porque es que me da una hueva esa conversación de Daniel Urquiza. Pero pues la gente está terca. A ver, ¿quién es Daniel Urquiza? Bueno, pero pues hay que ver quién pregunta. ¿El de los pelos? Ajá. ¿Pero qué quieren saber? Si es que ya fue, creo que ya se venció ese contrato. Quiero, bueno, es que es muy el normal. El tipo en que nuestro, es muy grosero y habla muy mal. En nuestro trabajo. ¿Eso? Yo le hice, a mí me contrató, trabajo, la verdad, a mí me contrató para irle a hacer una pues entrevista. Es que es un trabajo. Y okay. A mí me acababan de correr, no, la verdad no tenía chamba, me contrató y me dijo, ven a hacerme una entrevista para sus redes o no sé qué y te pago. Bueno, como debe de ser, ¿no? Y luego... Es un trabajo. Rebeca me habló y me dijo, oye, ¿qué tú hiciste? Y sí, le dije, quería sí. Quería saber un poco, como de, por referencia, quién porque había luego me volvió este a hablar cuate. Y le dije que si la volví a hacer. Y entonces, pues ya le dije que me pagara más, ¿no? Y entonces no quiso. Y entonces luego me habló Rebeca y me dijo, oye, me hablaron para hacer esto. ¿Tú lo hiciste? Le dije, mana, sí, me sí, pagaron. Ya está. Y ya. Bueno, pues entonces yo fui hice la misma entrevista y ya. No hay nada, de mi parte no hay nada que decir. Ahorita pues ya, sí, ¿no? Ahorita sí ya hay una ley en contra o sea, ya está castigado que tengas micrófonos y cámaras escondidos y que te estén filmando y grabando
fuera de lo que es tu chamba. El off the record, digamos. Sí, exacto, off the record. Pero lo que sucede es que llegas a este lugar a hacer una entrevista y te graban absolutamente todo lo que dices, desde hola, buenas noches, qué tal, hasta que te vas, ¿no? Y también te filman. Yo no dije nada. Te echas un pedo y se oye, ¿no? Yo no dije nada fuera del lugar, pero es muy fácil, como tampoco se escucha bien, que todavía pongan ruido en el sonido y te pongan subtítulos de cosas que no dices, como insultando a los empleados y demás, cosa que jamás hice. Entonces, eso fue totalmente un... manejo. Pues sí, un manejo. Yo fui y hice una entrevista y a mí se me paga por mi trabajo y lo hice a través de, ni siquiera un manager, porque insisten que yo una manager, ¿no? A través de una oficina que representa talento y punto. Y ya llegué, hice mi entrevista. Tenía que estar de 7 a 10 de la noche y esto se acabó a las 3, 4 de la mañana, no por mí, sino por caprichos ahí internos de... del bueno, susodicho. Pero el caso, pero es pues que ya está contestada la pregunta, o sea, ¿por qué? Bueno, yo no bueno sé. porque este hombre, creo, porque eso yo ya no me metí, más bien me entero a través de mi oficina, que pone estos subtítulos en donde me pone a mí como la mujer más grosera y estoy insultando a su gente, etcétera, etcétera, y pues no sucedió así para nada, por eso yo no tengo nada que decir ni en contra de él, porque ni lo conozco más que en ese momento que lo entrevisté. Sí, y ya está. Lo conocía, yo fui a una chamba, hija. Es como bueno, si tú como vas... quiera que le vaya bien. Sí, exacto. Yo fui a que le vaya entrevista bien, ¿no? Y punto. ¿Qué otra pregunta? O ya no, nos vamos. No. Yo tengo que ir a hacer la cena a la casa. Ay. Sí. Yo me tengo que ir a la cama, que traigo gripe. Jesús. ¿Con? ¿Sola? Hoy sí sola. Sola. No, como te me como siento, te Adela. Sola. Como yo sola me siento hoy. Oye. Sola. ¿No te han hablado a pedir así como información para la segunda parte de la serie de Luismi? ¿Eh? Sí. ¿Y? Pero no, no he dado nada de información, pero sí me hablaron déjame ver, desde noviembre más o menos. ¿Para hablar de la vida? O sea, para preguntarte, yo creo. Sí, para preguntarme, porque lo está haciendo el hermano de León Krause, que también es muy buen periodista. Ah, él es sí, el que hace el claro guión. Ah. El hermano el chico. Hijo de Enrique, ajá, sí. Ajá. Entonces, nada, es súper correcto. Y me habló, lo conozco desde que es muy chico, y me dijo que le contaras que como cositas. Si yo quería o no, pero es por el lado serio, ¿sabes? El lado serio de cómo era Luis Miguel en los años 90. Yo lo único que le dije... ser un hombre sumamente... caballeroso, ¿no? Sí, no, le dije, en su mejor momento de felicidad, amigos, y me dijo, si nos juntamos y hablamos, si no nos hemos juntado para hablar. Ah, pero sí, vas a platicar. No lo sé. O sea, es un poco para ubicarlo, o sea, no para contar si... Para ubicarlo, sí, no contar nada personal, sino ubicarlo en los 90. Como biografía, o sea, es como sí de, a ver, vamos a hablar. Y tú estabas cercana a él, pues sí, en esa época. Sí, muy. Sí, hemos sido cercanos desde, fíjate, desde el 91 hasta pues hace, no sé, hace unas horas o yo qué sé, o ayer. ¿Luis Ni? Sí, siempre, okay, vamos a ser, siempre vamos a ser cercanos. No, pero aparte, o sea, yo me no acuerdo que me contaba, o sea, te has ido a esquiar con él y así. Es que fue ¿no? esa época de los 90 padrísimo que, bueno, Acapulco estaba en su máximo bueno, todo. Bueno, Acapulco está divino ahorita también, ¿eh? Sí, yo adoro Acapulco. Y, yo adoro. También. Y ahí pasaron muchas cosas muy 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 padres en esa época de los 90. Y después sí, nos íbamos a esquiar a la nieve, pero con más amigos. ¿Y a dónde se iban a esquiar? Nos íbamos a esquiar a... ¿A Bale o qué? Pues, no, al Popo. Oye, al Nevado de Toluca. No, hacíamos... Siempre soy la única mujer entre mis amigos. O sea, soy como un güey más, digamos. Entonces o sea, era la... Yo feliz porque era la única entre cinco amigos y nos íbamos a esquiar a distintos lugares. Ay, te cuidaban muchísimo y ¿no? Te consentían. Sí, pero de repente era como, a ver, si alguien llega a ligar sin querer o queriendo, yo tengo la libertad de, pues, no sé, echarme un drink o salir con uno que me guste si en la vacación se da. No. Ah, pero ellos sí. ¡Ah! ¿Ves? Entonces una se noche... Se ponían celosos de... Todos. Entonces, una noche llegamos al hotel donde nos estábamos hospedando y de repente les digo, bueno, pues yo voy al bar. Y era, veníamos de cenar y era como, ¿qué dijo Rebeca que va al bar? A ver, no, ¿dónde está Rebeca? Yo ya ¿qué? Iba al bar de broma. O sea, voy al bar porque conocí a alguien y pues me invitó a tomar. ¿A dónde vas? ¿A dónde va Rebeca? Entonces, todos muy ligadores.
ya se habían ligado unas brasileñas y no sé cuánto. Entonces, en ese momento, ya todos así, mira, ya en grupo. ¿Qué? ¿Cómo le vamos a hacer? A ver, no, y cómo uno, decirme uno que no, otro. Si yo no tenía compromiso con ninguno tampoco. Y era, oye, es un riesgo. Ay, le digo, ¿aquí? ¿Qué me va a pasar? Y el bar está aquí a 20 pasos. ¡Qué chismoso! Pero a estas horas, ay, son las 10 y cuarto, ya ves que ya todo es temprano. A estas horas, por favor. No, pero a ver, te acompañamos. No, bueno, por lo menos uno de nosotros, ya sabes. No, se quedaron ahí. Y de ligar ni hablábamos, porque pues si vas con pues alguien, sí, pues no. Pues, no, entonces no, te la pasas Luis bien, pero de ligar no. Sí. No manches. O sea, voy aquí al bar con Luis Miguel, pues ni quién se te acerca. No, no, pero iba a ir sola a echarme nada, o sea, o iba a ir a mi cuarto, pero era por tantearlos de, sí, a ver, hay normas en este viaje. Exacto, y era cada quien cada hace quien, lo que quiere, pues nada más no falta, hay un horario para levantarse, Montessori. Bla, 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 y tales noches, no vamos, si no queremos hacer plan juntos, cada quien su rollo, y entonces dije, y si ustedes conocen chavas, o yo conozco a alguien, pues cada quien sale y toma algo, lo que sea. Bueno, sí, ok. Y el día que les dije, conocí a alguien y me está esperando en el bar. No, 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 bueno. Como chacales todos así de... Ándale. Sí, puede ser que haya sido un momento muy mexicano, ¿no? Bueno, muy macho mexicano. Muy macho, sí. Bueno, pero sí, todo esto para yo digo, que pero sí nadie... le pidieron información para hacer la serie. Sí. ¿Y quién te preguntó? ¿Cómo pues saben? No sé, gente. Oye, sí. Bueno, la que nos sacó las fotos... de promoción. Sí, la chulísima. La Marianita Yazbek fue novia de Luis Miguel. Sí. Sí, en la primera... Fue su primer gran amor, yo creo, ¿no? Sí, así lo dicen. Además, así lo plantean en la serie. Y yo creo que a ella sí le han de ver, pues, dicho que platique. Es que lo que yo sé... Bueno, y tú y Mariana son muy amigas, ¿no? Íntimas, pero no nos conocíamos... Cuando ella y Luis Miguel fueron novios, yo no conocía ni a Mariana ni a Luis Miguel. Y Mariana no los... baila divino. Divino. Baila divino flamenco. Pero lo que sé, lo sé de cierto, es que cada personaje que sale representado va y habla con la susodicha o el susodicho que sí vivió esa etapa con Luis Miguel, uh-huh. Pues porque lo va, o sea, como Camila Sodi, por ejemplo, uh-huh. ¿No? Habló con Isabela Camil. Para ver de qué manera, yo me imagino, se desarrolla ese personaje. Ser lo mismo más, con Mariana. O sea, lo más real. Pues, exactamente, posible, sí. Pero seriamente posible, sí. ¿No? No, pues le salió muy bien. Ay, no, y además... Y al Dieguito Boneta. Hermoso. No manches, hermoso. Dieguito, súper bien. De veras, buen actor. Súper. Buen cantante. Guapísimo, cantó muy bien. Y los niños también, ¿eh? Los niños. Los niños. No, no, la serie a mí me encantó. La primera temporada, la segunda ya creo que no sé cuándo viene, pero ¿viviste la serie completa? Claro. Oye, la mamá. A mí me sí, gustó muy esta, bien. Esta italiana, que es italiana, ¿no? Italiana, la actriz, Marcela. No, Marcela. No, pero sí. La actriz, Marcela. La serie. Sí, es una italiana que lo hizo muy qué bien. Qué bruta, también. Qué buena actriz. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? No. A ver, averigüen la pared para... Hugo López también. Dice Tincito Mexicanada que qué nos traemos con Letal. Ustedes ay, tres. Letal yo... O sea, Letal, ustedes tres pececitas, que le invitemos al programa. Sí, claro, invitamos a Letal. Letal es una mujer como de 1.90 sí. Y ay, espérame, creo que hasta tiene una cuenta de Instagram súper exitosa. Sí, sí, claro. Sí, creo que yo la sigo. Busquen a Letal, es lo máximo. Es una de mis mejores amigos, amigas. Creo que pues. Sí. Amiguis. Dice Javier Freisas, Rebe, es 2019, ya deja tu personaje de hueva. Ana Favela, es que bravísimo esa mujer que viene. Como si yo te fuera a obedecer. Que no seas tan estructurada. Ay, si te molesta, bueno, pues mira. Pero no, pero además nos van a ver como nunca nos han visto. Claro, es por eso oye, que tienen claro, que ir. ¿No te encanta cuando la gente dice, no seas tan? Pues, ¿tú quién eres? O sea, ni siquiera mi madre me dice, no seas así o asado. No, bueno, uno es quien es. No seas estructurado. Hay gente que le gusta y no hay gente seas, que no seas, le gusta. Oye, pero no yo seas creo metiche. Que... Yo creo que una de las maneras importantes en que puedes llegar a ser lo que quieres ser es ser estructurada. Sí. Entonces, yo sí soy más estructurada. Bien que se equivoca. Mira, cuando a alguien le molesta ¿alguien algo de ti, quería decir algún otra demonio cosa. Se le despierta que no le gusta de él o de ella. O sea, eso lo que es te muy choca, cierto. Te checa. ¿Ustedes qué opinan?
Oye, ¿qué tinte usas? ¿Qué color veces. De tinte usas? Negro, negro. Ah, pensé que yo. No. Yo tenía el pelo negro antes de que me salieran canas. Siempre he tenido el pelo. Bueno, el negro, negro no existe como tal, tal, ¿no? En cabello natural. Pero sí lo tenía casi azabache. Se siempre ve padrísimo. Siempre era así como muy japonesita, así de muy como japonesita, así chas, chas. Mi color es este, ¿eh? O sea, este oscuro que ven aquí es ya mi no color. ¿No tienes canas? No tengo canas. Ay, qué padre. Todavía. Y no esto ya es canas. No, yo tengo canas desde los 21 años. Yo también desde súper jovencita tengo sí, canas. Tendré después seguramente, pero no. Este Oye, es mi te color. ¿Te sigues haciendo las luces con la misma persona? No, he pasado ya por una cantidad de gente, que si platinado, que si dorado, que si respeten por favor el color base para que se vea profundidad. Es una friega. ¿Lo de eso? ¿Lo de las luces? Lo del pelo sí. En está la... Está precioso todo. En las rubias. Trae lo de las bodas. Que cuentes de tu boda con Regina Orozco. Que cuentes de tu boda con Montserrat. Ah, yo amo a la Regina Orozco. La amo. Regina es una de mis mejores amigas y la amo con pasión, locura y desenfreno. Es una cantante maravillosa. Y ¿qué les puedo decir? O sea, boda no ha habido, pero... Yo sí me casé con un gitano, pero nunca me he casado ¿boda con gitana? Mujer. Pero no fue nada de celebración, fue terrible, ¿eh? ¿Por qué? Pero de esas la, bodas gitanas... En la expo... ¿De sangre y eso? De sangre. ¡Oh! Pero, ¡ay, esa está buena! Pero tú te acuerdas... ¿Se acuerdan ustedes de la expo Sevilla 92? ¡Claro! Sí, claro. Bueno, entonces, estaba Luis de Llano en esa en expo Sevilla 92. Pues me mandan de la oficina de licenciado Jacobo Zabludovsky a cubrir los últimos 7 días, así exactos, de la expo. Y estaba, ay, por favor, el que, sí, gracias. Ah, sí, Peláez, divino. Peláez. Bueno, Peláez. Qué maravilla, Alberto, claro, que es una joya de hoy. Bueno, Alberto me dice, vamos a cubrir la expo, pero la expo fregada. O sea, aquí están o sea, toda la gente viendo el pabellón de México y de todos los países y guau, pero aquí a 1.5 kilómetros, me dice, hay un gueto de gitanos, o sea, realmente no sabes la hambruna, las enfermedades, ¿te animas a ir a cubrir esta nota conmigo? Le dije, claro que voy contigo. Entonces es toda una historia más larga, pero llegamos y al final no había forma de entrar hasta que, pues nada, me comprometí con un gitano y si no, no nos dejaban entrar a grabar en el gueto todo lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿y estaba guapo el gitano? No. Ay, son guapos los pues, gitanos. No, bueno, son no todos, guapos, ¿no? Sí. Es como si dices, todos los suecos guapos lo ves en pues casi, güey. Un Barney, güey, gigante. Y entonces, nada, fue justo esa ceremonia de sangre, pero no fue de muñeca, fue de dedo. Y y al final, pues nada, había ese compromiso que nosotros nos lo tomamos a la ligera. Peláez y yo, y un camarógrafo nada más, y nos llevó un taxista. Entonces al final decía, no, que es que me van a quitar que todo, que me van a robar. No, aquí protegemos. Se robaron todo, no teníamos cómo regresarnos. ¿Los gitanos? No, al menos la cámara, y el camarógrafo, todo lo del taxi, las llantas, todo, bye. Es que te estás metiendo en un terreno sinuoso. Y entonces... Pues como aquí en la calle. Sí, exacto. Claro. Sí. Que vas y te quitan las partes y luego llegas y ya no tienes una llanta y no han ido. Pues nos tardamos como más de 2 horas en irnos porque era muy en serio el tema de que yo me había casado con ese gitano. Entonces... Tuvimos que hablar de los SkyTels, porque no había celulares, a pedir ayuda y vino gente de Televisa en ese momento para ver cómo me podía zafar. Salió Alberto y yo me quedé sola allá adentro en qué el gueto esperando. Sí, fue terrorífico. Entonces, simbólicamente hasta hoy... Estás casada. Pues estoy casada por sangre con un gitano. Mamá de la Expo Sevilla 92, pero de la que ¿tú estaba de la veces fregada. ¿Te has casado? Yo solo una. Oye, solo una, y por lo judío, y por lo católico, y así. Ave María, pues. Por las dos cosas. Oye, Marían Valladares dice, Adela, Rebequita, Susana, salúdenme desde Los Ángeles. ¡Marianita! Te mando muchos besos. Miguel Rodríguez dice, Adela, dile a Rebeca que me mande un saludo acá a Los Ángeles. Ha sido mi crush desde que yo era un bebé. Ella conducía Un Nuevo Día. Ay. Ah, también un saludo a la Perli Zabaleta. ¡Ay, a la Perli! Muchos besos. A la Perli. Luis Canda nos manda saludos. Bueno, muchachos, como tú te un tienes... Un nuevo día era lo de... Lo, con César Costa, sí. Que traes la falda muy larga, ¿sabes? ¡Dios! Dice Fabiola Banda. Tienes mucho
pero sí, que WhatsApp. Que traigo, oye, ya regalamos los 20. Nos faltan todavía. A ver, si no mandan una foto de pantalla donde me siguen en todas mis redes sociales, no les vamos a dar los boletos. Dice, espero mi saludo a Adela desde Jicoténcatl, Tamaulipas, Juan Lara. Buenas noches en Distrito Federal o Estado de México. ¿Se van a presentar? Ay, ojalá. Sí, bueno, nos encantaría. No tenemos ahorita. Yo ya tengo teatro, si quieren, porque el presidente municipal, ¿verdad? ¿De? ¿El Estado de México? Ajá. Ajá. De Coajimalpa. Ah, nos ofreció el teatro. Ay, pero ay, vamos. Vamos, ¿no? Ok, saludos a Aarón Ruiz, las tres hermosuras de mujeres. Hola, saludos, qué buen programa. Que cuando vamos a Monterrey. Sí, Adela, no digas las fechas otra vez. No digas que no tienes talento, hombre, muchas gracias. Ah, ¿verdad? Gracias porque la regaña. Un chingo de personas te vemos, solo lee lo que dicen tus libros, los haters se vuelven fans, eres una persona. Hombre, yo ya me voy muy feliz. Ya quieres llorar. Que nos aman a las tres. Monterrey, 22 de noviembre. Gerardo, postdata, Rebeca, ¿por qué me bloqueaste en Twitter? O sea, si siempre te mando harto amor, es @ dime Gerardo. Ay, a ver. Yo Twitter ya acabo de mandar una cosa en Twitter después de como 4 meses. Twitter ya no es una red que yo... Yo estoy en Instagram. Sígueme en Instagram. Sí. Y claro que no, Edith, te voy a bloquear. Edith TM nos saluda desde Canadá, muchachos. Buenas noches. Por favor, me dan un saludo para mi puerto de Veracruz. Aquí se les quiere, se les respeta a las tres. Hola, Adela. Dile a Susana que estoy enamorado de ella. Tengo mi vida, toda mi vida. Tengo 47 años. Que me mande un beso, pero chingón. Ay, mándale un está? Beso chingón. Hija de ¿te llegó? Sí. Que nos ven en Toluca el 6 de diciembre en el Teatro Morelos, sí, ahí vamos a estar. Que solo en taquilla del hotel y nada más. Sería padre que se pudieran comprar los boletos en línea para que toda la banda de Estados Unidos vayamos. Sí, es cierto. Claro, para Tijuana y Mexicali. Claro. Se echan el... Edith TM, ya le pregunté y ya respondió. Dile a la Zabaleta que si le puede mandar un besito a Piña. Piña, oye, es Piña, eres algo del Celso. Pues te mando un beso así de... ¡Mua! Ya te ven. ¿Ya te llegó? Oye, qué bonito dice Rod Mendoza de nosotras. ¿Qué dice? Les leo. Dice. Las tres son unos cueros. Susana, sensualidad desbordada, de la inteligencia y profesionalismo. Ya cuando dicen eso es que ya estoy de la chingada, pero no importa. Rebeca, clase y buena vibra. Arriba Zacatecas, Monclova y la Ciudad de ¡eso! México. ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! Mucha gracias. Mierda en este proyecto a las tres. Muchas gracias. Saludos a todos. Desde Pachuca, hablando de impuestos. Yo iré a verlas a Jalapa, en fin. Banda. Todo muy bien. Por banda, ahí dos o tres. Nos vemos a todos los lugares a donde vamos y a los que no vamos a intentar. Bueno, ir. Yo le voy a regalar 3 boletos a las 3 personas que se hagan miembros en este momento de Saga. Yo les regalo 3 boletos. Venga. Yes. Para que nos vaya, no dobles, pero 3 boletos. ¿Pero de dónde? ¿De a Mérida, a Monterrey? De las 3 personas que se hagan miembro y digan si son de Mérida, si son de Monterrey, si okay, son de una de Toluca, de Puebla, de donde venga, se hagan. Chequen. ¿Sale? Es bien fácil hacerse miembro, lo hacen a través de una computadora o de un teléfono, pero tiene que ser Android y con un correo electrónico de Gmail, con eso ya se hacen miembros. Ok, al entonces, ratito yo les me hago voy miembro. A regalar los boletos. Gracias. Tenemos ensayo, Tenemos ensayo mañana. Bueno, yo mañana. No, el viernes. Y el viernes. Yo mañana y el viernes. Yo el jueves. Pero sí y el vas viernes. A ir a la del ¿vas viernes ir o no de todas. ¿Vas a ir o no vas a ir? Sí, voy a el ir. Viernes son las 3 juntas. Al viernes son las 3 juntas casa? En mi casa. Sí. ¿No? Que les ofrecí comida, bebida, apapacho. Apapacho y ahí es donde debería, ahí es donde deberían ir ustedes. Uy, sí, pero todo la eso verdad, lo van pero a ver. Solo para miembros. Exacto, solo para miembros, solo porque pa vamos a hacer una grabación de. Claro. Del ensayo. Eso estaría padre. Solo para miembros. Eso estaría increíble. Ok, ya estamos. Entonces las veo el viernes. Nos las vemos quiero el viernes. Mucho, las admiro muchísimo. Igualmente. Estoy muy feliz Mana. De hacer este proyecto con ustedes y se los agradezco muchísimo porque he aprendido mucho de ustedes. Oh, muchas gracias. Ay, se de te ver. Quiere, Adela. Gracias a todos. Día. Gracias por esta invitación. Mana. Nos vemos el 8 de octubre en el Lunario. Y el 11 nos vemos en Mérida, Yucatán. Vamos a gracias, comer como reinas. Gracias por invitarnos. Mira, por ejemplo, ya hay un miembro, José Ruiz, anótenlo. Que nos
Nada más, José, si nos puedes mandar un mensaje al WhatsApp 5514.